que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Elías.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el
que somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar el poder de su sangre. Vamos a probar que somos peregrinos en esta tierra. Somos aquellos de cual el mundo no es digno. Vamos a probar que somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar el poder de su sangre. Vamos a probar que somos peregrinos. Por Cristo, venciendo en las pruebas, vamos a probar que somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar el poder de su sangre. Vamos a probar que somos peregrinos en esta tierra. Somos aquellos de cual el mundo. Presentamos a Jesús en nuestra posición. El gozo de tu milagro resplandece en tu rostro. En humildad seguimos tus pasos. Testimonio de Cristo para este día. Testimonio limpio en medio de este mundo. Miramos hacia Él que es real, porque yo sé que venceremos. Tengo la promesa de sentarme en su trono. Vamos a probar que somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar el poder de su sangre. Vamos a probar que somos peregrinos en esta tierra. Somos aquellos de cual el mundo no es digno. Representamos a Jesús en nuestra posición. El gozo de en humildad seguimos tus pasos, testimonio de Cristo para este día. Vamos a probar que somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar el poder de su sangre. Vamos a probar que somos peregrinos en esta tierra. Somos aquellos de cual el mundo no es digno. Oh, vamos a probar que somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar el poder de su sangre. Vamos a probar que somos peregrinos en esta tierra. Somos aquellos del cual el mundo no es digno.
Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en esta tarde, para que nos guíe y todo lo que leamos sea comprensible y encontremos lo que quiere decir nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador, Señor de todas las cosas, aquí en este mundo. Antes de que tú crearas este mundo visible, tú lo hiciste, Señor. Creaste el mundo invisible.
¿Y para qué lo creaste? Es para entender, Señor, lo que es del mundo invisible. Oh Señor Dios Todopoderoso, pero antes de que tú crearas ese mundo invisible y el visible, tú estabas más arriba en la eternidad, Señor. Allá en la eternidad, un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, llamado el Elohim, que vivías por sí solo. Desde ahí empezaste, Señor, tu programa y te desplegaste hacia abajo. Y nos encontramos a esta hora y en este punto de la tierra, Padre amado. Un mensaje glorioso que llegó a nuestras manos. Mensaje de la hora. En cada tiempo y sazón tú enviaste, Señor, en estos 6.000 años, mensajes. Razón que en este último tiempo iba a venir un mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios y lo ha hecho, Señor. Y esa es la razón que Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, bendice grandemente en esta última hora, Padre amado, que estamos viviendo. Que tenga Dios misericordia de cada uno de vosotros, Señor. Permita entrar rápidamente a tu palabra, así como en el tiempo de Noé. Ellos entraron al arca, al tercer piso, Señor. Igual nosotros pasando por justificación, santificación, y ahí está el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Y aun cuando Noé estaba adentro, no sucedía nada durante 7 días. Oh Padre amado, te pedimos que nos tengas paciencia, Señor, hasta poder captar todo tu programa, Señor. Y en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, viendo nuestra realidad, queremos continuar con este glorioso compañerismo y compartiendo la lectura de estos mensajes, Señor, de esa manera poder comprender y cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y tú dijiste en Apocalipsis 22, 10 que no sellemos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Oh Padre amado, entonces permite, Señor, que tu Santo Espíritu, que está a través de tu palabra, Señor, que nos fluya en cada uno de vuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para todos nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura y compartiendo estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado La simiente no hereda con el forro. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1965. Nos habíamos quedado el día de ayer en los párrafos 44 y vamos a repetir. Nos correspondía el 45. El 44 dice, aún notamos entonces que si ella siendo la borla, o Wesley siendo la borla, Pentecostés entonces siendo el forro, que es la etapa próxima a la venida del grano. Pero hermano, hermana, el tallo no es el grano, tampoco la borla es el grano, ni tampoco el forro es el grano, aunque cada vez que se madura se parece más al grano. El tallo no se parece al grano. Entonces, ¿qué sale? La borla. Un pequeño bulbo. Se parece más al grano que la hoja. Luego, ¿qué sale? El forro. Este sostiene el grano, nutre el grano. Ahora, miren acá la promesa que Dios le hizo a Abraham, que es tu simiente, hablando espiritualmente. Cualquiera de nosotros sabe eso. Él estaba hablando de Cristo, no de Isaac, por medio de su simiente de fe. Párrafo 45. Fíjense, el primero fue por una esclava, que no se parecía en nada a la promesa. Dios no tiene que retractarse de su palabra por nadie. Dios dijo cómo vendría y así es como vendrá. Pero Sara, siendo representante de la iglesia, tipo de la iglesia, ella se dio cuenta allí que ella dijo, bueno, yo creo que esto es demasiado fenomenal. Yo ni siquiera puedo creer en eso. Así que anda y busca a Agar y tómalo como esposa. Vean, allí es ese tallo no se parecía en nada a la promesa. Pero cuando Sara vino, ahora eso se veía muy bien. Se parecía mucho más a la promesa allí, pero aún así no era la promesa genuina.
Porque Israel en Isaac falló y negó la simiente genuina cuando ésta apareció. ¡Aleluya! No se alboroten, no corran, eso no les hará daño. Negaron la simiente, lo crucificaron y lo colgaron en una cruz. Así como Pablo dijo aquí, no persiguió la simiente de la libre o la esclava, persiguió la simiente de la libre. Y así también la simiente de la denominación persigue al grano genuino. Siempre tiene que ser de esa manera. Ellos no heredarán juntos, ellos no están asociados juntos. Ellos son absolutamente, son dos promesas distintas, dos tiempos distintos, dos pueblos distintos, totalmente. Una es la novia y la otra es una iglesia. Entre ellas no hay comparación en lo absoluto. Pero sin embargo, ellos no son la simiente prometida que habría de venir. Tampoco lo era Sara, tampoco lo era, y tampoco lo era Agar, ni lo era Sara, ni tampoco María era la simiente. Amén. María no era la simiente. Ella era una portadora de la simiente, pero ella la había nutrido, producido de su vientre, así como el forro trajo de su interior la simiente real. Pero el forro no es la simiente. Está más cerca de la simiente. Está envuelto alrededor de la simiente. Allá atrás, en el tallo, la vida está regada a través de todo el tallo. Y cuando llega al polen, está más concentrada. Pero cuando llega al forro, está bien comprimida como la semilla y está formada casi como la semilla. Jesús nos dijo lo que sería en los últimos días. Serían tan parecidos que engañarían a los propios elegidos si fuere posible. Pero antes, perdón, pero entonces de allí viene la simiente. Y el forro, la vida deja el forro. El forro es un portador. Y eso es exactamente lo que han sido nuestras denominaciones, un portador. Lutero, Wesley y los pentecostales. Y ahora es tiempo de que venga la simiente. Fíjense, fíjense. Solo ella no era la simiente. María no lo era. Simplemente un forro, borla y tallo, portadores de parte de la palabra. No toda la palabra. Lutero tuvo la justificación, Wesley tuvo santificación, los pentecostales tuvieron la restauración de los dones. Pero cuando la palabra vino, ahora ellos podían producir aquello que la justificación salvará al hombre. ¿Creen ustedes eso? Seguro, era un portador de la palabra, igual como yo creo que el tallo es parte del trigo. Seguro, lo es, pero es el portador, no es la vida. Luego vino santificación. ¿Cuántos creen en santificación? Si usted cree en la Biblia, tiene que creerlo, seguro. Así que todavía eso no es un poco más parecido. Esas son dos palabras más. Pero entonces viene el Pentecostés, la restauración de los dones, el hablar en lenguas, ellos lo llamaron la evidencia inicial del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, allí eso lo llamaron ellos, la evidencia inicial, lo cual trajo, ¿qué? El forro. Pero ellos se denominaron. Pero cuando es cuestión de decir yo y mi padre uno somos, y estas otras cosas, entonces el forro se separa de aquello. Pero la verdadera iglesia, novia, genuina, producirá la palabra entera de Dios en su plenitud y en su fuerza, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Noten, en el vientre de María estaba la simiente. Párrafo 48. Pero cuando la simiente fue liberada, dijo, yo vengo para hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo y mi Padre uno somos. Si yo no hago sus obras, no me crean. Allí estaba la simiente. ¿Quién de vosotros puede redarguirme de incredulidad? Lo que la Biblia ha prometido que yo haría, lo he hecho. Dios ha verificado eso a través de mí, dijo él. ¿Quién puede decírmelo ahora? Ven, pero la simiente en María, el forro, estaba cerca de ser aquello, pero no lo era, aún estaba en el vientre.
Fíjense, y en la edad pentecostal, a través de la edad luterana, a través de la edad wesleyana, ha sido la misma cosa a través de esta edad pentecostal. Fíjense ahora, pero en la apertura de los siete sellos, Apocalipsis 10, la palabra completa debe nacer en manifestación nuevamente y vindicada por el Espíritu de Dios en el poder completo, como lo fue cuando Él estuvo aquí en la tierra, manifestando del mismo modo, haciendo las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En San Lucas 17:30 Jesús dijo, en los últimos... ¿Cómo fue en los días de Sodoma? Cuando el Hijo del Hombre esté revelándose a sí mismo de nuevo, será la misma cosa. Párrafo 49. El mundo está en una condición de Sodoma y la iglesia ha entrado en Sodoma con él, como Lot y su esposa. Y yo digo que hay una iglesia elegida en algún lugar en este mundo que está saliendo y apartándose de esas cosas y la manifestación de Dios ha atraído su atención. Estamos en los últimos días. El forro le ha dado su fuerza a la semilla. Ella ha salido. Fue un buen forro, pero ya cumplió su tiempo. Vean, es la novia palabra del novio palabra. Amén, gloria a Dios. La simiente natural de Abraham, de Isaac, de Jacob, o la simiente natural, mejor dicho, de Ismael. La simiente natural de Isaac y después tenía que caer en tierra para poder producir esto otro, producir a Jesús. Y así también todas estas otras. Las semillas tienen que secarse, es decir, los poros tienen que secarse. El polen tiene que secarse. Y todo muere para que la semilla pueda reproducirse. Así es como ha sido en cada edad. Párrafo 50. Las denominaciones han sido las portadoras de parte de ella. Parte de eso es la palabra, porque había sido escondido de los sabios reformadores o del velado de ellos hasta que aparezca la edad de los águilas. La Biblia así lo dice. Sí, Señor. Pues eso nos ha sido prometido en Malaquías 4. Exactamente, así es. Él lo ha escondido de los ojos de los sabios y entendidos. Así como acabamos de estudiar el libro de Apocalipsis, nos dimos cuenta que cada, todos esos tres mensajeros de esas bestias que salieron, cada una encajó con Lutero correctamente, cada una encajó con el otro correctamente, que son el buey y los diferentes animales de la Biblia. Ellos salieron en justificación, santificación, incluso en los pentecostales. Pero el cuarto era un águila, correcto, y Dios lo levantó para esa edad. Así que tiene que venir en esa edad para estar correcto. Sí, Señor, la promesa del águila siendo cumplida de Malaquías 4. Jesús no era de María, pero vino a través de María, así como la vida a través del forro. Párrafo 51. Ahora, muchos de ustedes finos hermanos católicos aquí o hermanas en esta noche, quizás piensen que María era la madre de Dios. ¿Cómo dicen ustedes que ella era? ¿Cómo podría ella ser la madre de Dios si Dios no tuvo principio ni fin? Ven. Entonces, ¿quién era el padre de Dios si ella era la madre? Ven. Él fue su creador y ella no fue su creadora. Él se creó a sí mismo en la matriz de María. No fue la propia creación de ella. Fue que Él se creó a sí mismo. Él no era de ella para ella, era de Él. Correcto. La Biblia nos enseña que todas las cosas por Él fueron hechas. Bien. Y nada fue hecho que no fuera hecho por Él. Así que, ¿cómo podía Él? ¿Cómo podía Él tener una madre cuando Él era Dios mismo? Bien. Párrafo 52. Ahora, vemos aquí la verdadera revelación del verdadero tipo. Hay tres mujeres portadoras de la simiente natural hasta que maduró y llegó a ser Jesús. ¿Cómo es que Ismael no podía hacerlo, ya que él realmente nació en lo que nosotros pensamos hoy, fuera del matrimonio, porque él era un hijo de una esclava? Luego vino uno un poco más como él, como Jesús, el cual era Isaac. Pero aún no lo era, porque había nacido de sexo entre Sara y Abraham.
Pero luego vino María y por nacimiento virginal produjo a Jesucristo. Correcto, Dios, la palabra hecha carne. Ahora miren, hubo tres mujeres, hay tres mujeres tipificadas aquí, iglesias. Las mujeres siempre tipifican iglesias, significan tres edades denominacionales, portadoras, que también tienen que morir y secarse, así como el forro y demás lo hacen para dar lugar a la semilla. La semilla no puede estar bien, no puede madurar, mejor dicho, hasta que el forro, tallo y las hojas estén todas secas. Correcto, chupa todita la vida que había en ellas. Amén, todo lo que eran, es eso y más. Párrafo 53. No pueden hacerlo. Ahora es tiempo de simiente o tiempo de novia. Los forros están muertos. Los forros están secos. Es el tiempo de la palabra virgen, no tocada. Es una virgen. Recuerden, un tiempo de la palabra virgen, si usted lo coloca en manos de una denominación, ciertamente no será virgen, estará manoseada por el hombre cuando uno llega a ella, pero la iglesia de Dios no es tocada por denominación. ¡Aleluya! Es palabra de Dios nacida, virgen, hecha manifiesta, Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Yo amo eso, yo lo creo. Yo sé que es la verdad, no será tocada, no habrá ningún manoseo denominacional en el nacimiento virginal de la novia. No, señor, ella está mandada por Dios a salir de tal cosa. No toque sus cosas inmundas, se han vuelto buitres. Párrafo 54, por último. Me hace recordar, mientras yo venía de fines del otro día, viniendo a Tucson de la reunión, el Espíritu de Dios me llamó la atención hacia algo. Mientras mi esposa y yo íbamos por allí hablando y los niños estaban dormidos en la parte de atrás del automóvil, se hacía tarde. Me llamó la atención hacia un halcón. Yo miré ese halcón por un rato y lo estudié. Él es un tipo exacto de la iglesia hoy. Ahora, el halcón, como todos sabemos, ha perdido la identificación de su creación original. Esa es la pura verdad. Una vez él era similar al águila, su hermano mayor, el halcón lo era. Pero ahora él ya no vuela en los cielos para cazar su maná celestial, sino que se ha vuelto flojo. Ya no vuela en los cielos. Él salta en el suelo como un buitre, se posa en los postes de teléfono, salta por allí buscando conejos muertos. El halcón no fue hecho para hacer eso, no, él fue hecho para ser similar a un águila. Ahora, así es la iglesia. Ella fue hecha similar al águila. Ella debería tomar su lugar en lo celestial. Pero en vez de eso, se ha vuelto floja. Ya no vuela hacia lo desconocido, hacia lo lejos. No, señor. Está dependiendo de sus maneras modernas de adopción, de educación y teología. En alguna denominación hecha por el hombre. Buscando un montón de conejos muertos, medio podridos, que algo más dejó. Correcto. Saltando por allí en el suelo. Ahora vean, eso es correcto. El halcón. Vean, eso es lo que declara. El águila no ha cambiado ni un poquito, él sigue siendo águila. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado y continuando con la lectura. La simiente no hereda con el forro. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 55 al 64. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. La simiente no hereda con el forro. Párrafo 75. Perdón. Párrafo 55. Él ya no se remonta en los cielos, el halcón, para conseguir su maná fresco allá arriba, pero él depende de lo que pueda encontrar ya muerto.
Un halcón casi no dicen que debe andar en el suelo, pero fíjense en un halcón hoy día. Vayan por la carretera y verán los cables de teléfonos llenos de halcones, viendo si puede encontrar algo, algo muerto, algo podrido. Él se ha vuelto tal que ya no tiene suficiente alas para volar. Él es. Cuando uno menos piensa, él estará en el suelo, totalmente, sin poder subir, porque se ha vuelto flojo. Él ya no usa su fuerza, la que Dios le dio. Su identificación particular era volar por los cielos y vigilar todo abajo. Pero ahora él se viene acá abajo y ni siquiera puede mirar hacia arriba. Él está pensando en conejos muertos para ver qué encuentra en la carretera. Algún zorrillo, zarigüeya o algo que alguien ha atropellado. Él no es un águila, pero es algo parecido. Igual que la iglesia, dependiendo de su alimento para la educación y demás. Una dieta muerta que murió años atrás por medio de Lutero y de Wesley y los pentecostales, y ha seguido algo que comieron. Está buscando allá atrás por algún credo hecho por el hombre, en vez de volar a lo celestial de la palabra, donde todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Amén. 56, pero él ha adquirido los hábitos del zopilote. Aquellas cosas muertas quedaron para los buitres, el mundo. La educación y demás cosas fueron dejadas para el mundo, no para la iglesia. Él es tan flojo que no, ya no es robusto. Él no puede subir a las alturas escabrosas, donde todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Él se sienta hacia atrás y dice, bueno, el doctor fulano de tal dice cierta, mi denominación no lo cree de esa manera. Oh, halcón pervertido, temeroso de saltar hacia las promesas de Dios. Usted dice, bueno, los días de los milagros han pasado. Usted es flojo. Usted tiene miedo de tomar sus alas y volar más allá. ¿Y se ha vuelto usted demasiado flojo para una reunión de oración? ¿Ha llegado usted a un lugar donde tiene miedo de quedarse más de 10 minutos en el altar? 57. Saltando por allí como un buitre, comiendo carroña muerta en el suelo. Sí, señor. Él se ha vuelto demasiado flojo para volar hacia los lugares escabrosos más allá. Salta como un buitre y come la comida de un buitre. Eso es lo que es, correcto. A tal grado que ha empezado a parecerse al buitre. Él actúa como un buitre. Él ya no es un halcón. Él es más como un buitre que como un halcón. El halcón está llamado a volar, no posarse en un poste de teléfono y buscar un conejo muerto, y luego bajar allí y saltar para arriba y para abajo de la carretera, en la carretera como un buitre. ¿Ven? Esa es casi la manera como la iglesia obra hoy día. ¿Para qué subir hasta allá y volar alrededor cuando yo puedo conseguir conejos aquí? Pero ellos están muertos, están podridos, están contaminados. En una ocasión estaban bien, igual la doctrina luterana, wesleyana y la pentecostal. ¿Por qué comes como buitre? Había maná nuevo cayendo cada noche de las alturas para los hijos de Israel mientras estaban en su jornada. Todo lo que quedaba se contaminaba. Allá en el campo nosotros solíamos decir, eso tiene gusanos. Hay demasiados de esos gusanos en nuestras experiencias hoy día. Nuestras religiones dependen de lo que otro ha dicho, lo que alguien más dijo. Y
La promesa es para alguna otra edad. 58. Un hombre vino a mí no hace mucho, un predicador bautista, allá en mi casa, y dijo, ¿sabe? Dijo, yo quiero corregirlo a usted en algo. Yo dije, ¿qué? Dijo, usted está tratando de enseñar una doctrina apostólica acá en esta edad. Dijo, la edad apostólica cesó. Yo le pregunté, ¿cuándo? ¿Ven? Yo le diré cuándo comenzó y usted dígame cuándo cesó. Yo dije, ¿cree usted la palabra? Él dijo, sí. Yo dije, muy bien. Ahora, en el día de Pentecostés, ¿cree usted que allí fue cuando empezó la edad apostólica? Él dijo, sí. Yo dije, entonces el orador, el apóstol Pedro, dijo estas palabras. Y recuerden, Jesús dijo, el que quite una palabra de esto o le añada una palabra a ella, su parte será quitada del libro de la vida. Eso es un predicador o alguien que tenga su nombre en el libro. Yo dije, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ¿cuándo terminó? Siempre ha estado vigente. Es un montón de halcones que han resultado ser buitres y saltando alrededor sobre algún otro cadáver muerto que alguna otra edad mató para ellos, ¿correcto? Ya no es maná fresco de los cielos. Ellos no lo quieren. Ellos no pueden tener una reunión de oración. No son águilas para comenzar. Flojos, no son robustos, simplemente saltan por ahí. 59. Así es nuestra denominación moderna, que depende de la educación de alguna teología hecha por hombres, que con explicaciones descartan todas estas cosas y ellos lo aceptan. Ellos no toman la palabra que dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No aceptan a Malaquías 4 y no aceptarán estas otras promesas para este día que hablan acerca de la edad de la iglesia. Como dijo el profeta, al caer la tarde habrá luz. Ellos no aceptan eso. Ellos quieren saltar sobre lo que alguna organización pentecostal mató hace 100 años, comiendo maná medio podrido, ¿correcto? No sirve. 60. Noten, la iglesia es tan carnal, se alimenta de carroña mundana, cosas muertas del mundo, igual como lo hace un buitre. Política de la iglesia, ellos no permiten que el Espíritu Santo envíe un hombre a la iglesia. Ellos tienen que tener política y ver si la denominación va a recibirlo o no, ¿correcto? Ellos son como el mundo. Ellos se visten como el mundo, se parecen al mundo. Ellos actúan como el mundo. Ellos son buitres, como el mundo. Ellos son perezosos, flojos, ceden. Eso es todo. ¿Alguna vez han visto ustedes un águila comprometerse? No, señor. En él no hay eso de comprometerse, ni tampoco en un cristiano genuino. Él no es flojo. Él cazará hasta encontrarlo. ¿Amén? Sí, señor. Él encontrará su carne. Él quiere maná fresco. Él irá abajo y cavará hasta encontrarlo. Él volará alto y más alto. Y si no hay en este valle, él subirá más alto. Entre más alto uno sube, más puede ver. ¿Amén? Así que es tiempo de que las águilas de este día comiencen a volar más alto, escarbar en las promesas de Dios y no vivir de comida de buitre que ya ha sido matada hace años. Sálgase de eso. Amén.
61. La política, eligiendo y sacando por votación, diciendo esto, aquello o lo otro. Y el Espíritu Santo ya no tiene nada de libertad en la iglesia. Ya no hay reuniones de oración. Ya no se agoniza con Dios para que cumpla su palabra. Ya no se cree que la palabra aún es la misma ayer y hoy y por los siglos. Simplemente se vuelven buitre. Tienen una denominación, ponen sus nombres en el registro y se volvieron perezosos y flojos y se sientan allá tragando alguna clase de carroña muerta. Y luego se supone que por lo menos deben ser halcones, que son hermanos similares al águila, el profeta que trajo la verdadera palabra y la manifestó. Dependen de teología medio podrida, hecha por el hombre. ¿Dónde la consigue él? En alguna hoja de un programa de escuela dominical hecho por el hombre, que algún educador se lo mató allá en algún seminario, diciendo que los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Todo esto es bobería. ¿Quiere usted decirme que un águila comería eso? Él podría hacerlo. No, señor. Ni tampoco un cristiano comerá de aquella carroña muerta, de viejas doctrinas denominacionales y cosas. Ellos desean la palabra de Dios fresca, la promesa de la hora. Dios prometió conejos en los días de Lutero. Él prometió otras cosas en los días de otros. Pero ahora, Él nos ha prometido una comida completa, el menú completo de los siete platos, pues todos los siete sellos fueron abiertos y todo está listo para la palabra de Dios, para aquellos que pueden recibir. Amén. 62. Halcones saltando como zopilotos. Oh, hermanos, piénsenlo. ¿Qué tan crítica? Pues es la hora. Así como el halcón hace mucho que ha perdido su identidad de halcón, también la iglesia hace mucho que ha perdido su identidad como una ave menor, hermano del águila, los profetas de Dios. Una vez fue el portador de una verdadera palabra, justificación. Luego se volvió portador de la santificación. Luego se volvió portador del bautismo del Espíritu Santo, restauración de los dones. Pero entonces, cuando él sigue y sigue volviendo atrás y trata de comer algo, maná de otro día, que está podrido, ya no sirve. Un águila genuina de este día sabe que eso estaba bien. Pero tenemos aquello y más, hasta que Jesucristo sea hecho manifiesto en la plenitud de su poder, como él prometió que sería en este último día. 63. Ella ahora es un forro seco. Ya pasó. El Espíritu de Dios pasó por ella. Es verdad. Y no será. Ella no heredará con la palabra simiente vindicada. Ella seguramente no lo será. Ella no estará en el rapto, será un miembro de iglesia. Quizás se levante en la segunda resurrección y sea juzgada de acuerdo a lo que ella ha escuchado. Si usted está aquí en esta noche y simplemente es un miembro de iglesia, ¿cuál irá a ser su juicio cuando todos tengamos que pararnos allí y ser testigos de que usted escuchó la verdad? ¿Ven? Ella no vuela más hacia lo lejos, hacia lo desconocido, a lo sobrenatural, donde los poderes y alturas y las promesas de la palabra eterna de Dios son hechas posibles. Todas las cosas para aquellos que creen. Ella dice que no creerá eso. Ella cae nuevamente sobre el cable de teléfono y dice, mi denominación dice que los conejos están bien, aunque tengan gusanos, pero aún ellos están bien. ¿Ven? Ella depende de eso. La pentecostal es como su hermana buitre denominacional.
sentada ahora en un gran consejo de malos, ciertamente escuchando a sus cabezas políticas mundanas, dándoles comida de buitres, de conejos muertos, de algo que ya pasó hace 50 años atrás. Esa es la condición de la iglesia pentecostal. Oh, hermanos, 64, así como Sara trató de traer la promesa de lo sobrenatural por medio de una Agar escogida, también lo ha hecho la iglesia, tratando de traer un avivamiento. Nuestros grandes evangelistas a través de los países hoy, un avivamiento en nuestro tiempo, un avivamiento en nuestro tiempo. Todos ustedes, metodistas, bautistas, pentecostales, todos, júntense. ¿Cómo pueden tener un avivamiento de maná fresco en un buitre viejo y muerto? ¿Cómo pueden tenerlo? ¿Un avivamiento en nuestro tiempo? El avivamiento será tan pequeño que ellos nunca se darán cuenta que sucedió. Los pentecostales dijeron, oh, va a suceder algo grande. Está sucediendo y ellos no lo saben. Vean, así es. ¿Ven? Sí, señor. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, tan cierto como que existe un mundo. ¿Ven? Eso es lo que ella dice. ¿Cuál es el cuerpo muerto? La palabra. Él es la palabra, el cuerpo muerto, Cristo, Cristo en vosotros, el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué tan cierto es? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la palabra. En esta tarde estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La simiente no hereda con el forro. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafo 65 al 74. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanos, hermanas, a todos. Vamos a continuar con el mensaje. La simiente no hereda con el forro. Del año 65-02-18, párrafo 65. Sara, tratando de que las promesas se cumplieran todas, ven ustedes, en un grupo, como la iglesia hoy, un gran avivamiento en nuestro tiempo. ¿Por medio de qué? Por medio de una promesa pervertida. ¿Cómo lo van a lograr cuando Dios nunca bendijo una organización? Él nunca usó una organización. Cuando un mensaje salió y ellos se organizaron, allí mismo murió. Yo reto a cualquier historiador que me muestre dónde se levantó de nuevo. Murió allí mismo y allí se quedó. Dios simplemente se salió de ese portador y entró a otro. Salió del luterano y entró al metodista. Y se salió del metodista y entró a los pentecostales. Ahora, él se ha salido de los pentecostales y ha entrado a la simiente. Porque tiene que ser la simiente. Uno no puede ganarle a la naturaleza. No hay más nada allí para que eso suceda sino la semilla. Así que la semilla se pudrirá a sí mismo. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. La misma columna de fuego, mostrando las mismas señales, el mismo poder, el mismo Dios, los mismos milagros. La misma cosa, vindicando la palabra y la Biblia. Exactamente. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él está guiando en esta noche. Dios nos ayude a verlo y creerlo, seguro. 66. Vean, Sara, la iglesia, escogió a Agar. Eso no funcionó, ¿cierto? No. Su grupo escogió minuciosamente. No funcionará hoy tampoco. Doctores, títulos de PhD, y LLD no lo lograron. No lo logran. Todos los portadores fallan. Lutero falló, así como Agar. ¿Qué hizo Agar? Agar entregó su hijo al pecho de otra mujer, ¿correcto? Para que criara a su hijo. Agar hizo eso. Entregó su hijo, su único hijo, al pecho de otra mujer, no su madre, para criarlo. Esa es la misma cosa que hizo Lutero cuando él entregó a su hijo. Justificación al cuidado de una denominación, exactamente para criarlo. 67. Wesley falló de la misma manera que Sara, dudando que el nacimiento
sobrenatural era el bautismo del Espíritu Santo, así como lo hizo Sara allá junto a la encina. Cuando Wesley fue presentado a lo sobrenatural, cuando vino la edad pentecostal y Wesley fue presentado al hablar en lenguas y todo esto, ellos se rieron y se burlaron de ello. Todos ustedes de la iglesia de Cristo y ustedes allí, así llamada, y ustedes bautistas y presbiterianos, cada uno de ustedes rechazó eso y se alejó, ¿correcto? ¿Qué hiciste tú, Wesley? Tú vendiste a tu hijo a una organización y él murió y pereció. Esa es la pura verdad. Pero la palabra, la verdadera palabra, siguió adelante. No se quedó en esa organización. Siguió y entró a Pentecostés y se llevó a otros más con ella. Era un hijo más maduro, como la simiente que cayó en el vientre. Y después de un tiempo comenzó a formarse la columna. Luego a tener pulmones y tenía cabeza y pies. Y después de un tiempo llegó a un lugar donde nació, ¿correcto? Así que así es como la iglesia ha madurado, de la misma manera. 68. Wesley dudó igual como Sara ya, junto al árbol. Ella dijo, cuando el ángel del Señor, un hombre vestido como un ángel, Dios, era el mismo. Elohim, vestido como un hombre, se paró allí con polvo en su ropa y dijo que él había dado la promesa. Después que Sara tenía 90 años y Abraham 100. Y Sara se rió dentro de sí y dijo, ¿cómo pudiera ser esto? Abraham y yo no hemos tenido, pues nosotros no hemos tenido relación familiar como jóvenes por quizás 20 años. Ella tenía casi 100 años, dijo. ¿Yo tener placer con mi señor, yo anciana y él anciana también? Y su torrente de vida está muerto y mi matriz está seca. Mis pechos se han acabado, las venas de leche ya no existen. ¿Cómo podría yo tenerlo? Dios dijo, yo lo he prometido, él viene de todos modos. Igual hizo Wesley, ¿cómo podremos nosotros aceptarlo a ellos hablando en lenguas y sanidad divina y esas cosas? Eso no es para nosotros en este día. 69. Dios dijo, yo prometí que en los últimos días derramaría mi espíritu sobre toda carne. Él prometió hacerlo y él fue y lo hizo de todos modos. Y la iglesia wesleyana con todas sus hermanitas, Polen de Bautista, Presbiteriana y la Iglesia de Cristo, Nazarenos, y peregrinos de santidad y los hermanos unidos y cuanto más murieron allí con eso. Y la iglesia siguió adelante. Ahora, ¿qué hicieron los pentecostales? Se organizaron, igual que el forro, hizo la misma cosa, se organizó y se puso como un forro, ¿correcto? 70. Pentecostés fue como María. Fiesta pentecostal. Miren lo que hizo María. ¿Qué error cometió María? Una vez, en una fiesta pentecostal, ella se enfrentó a un grupo de dignatarios, sacerdotes, cuando su hijo, ella no pudo encontrarlo a él en ninguna parte, y ella se regresó en una jornada de 3 días. Ella lo había dejado a él, como en la iglesia moderna hoy, hace aproximadamente 15 o 25, que la iglesia lo dejó a él, hace unos 50 o 65 años. Lo dejó a él en la fiesta pentecostal. María se regresó con José 3 días, buscándolo a él. Ella lo había estado buscando a él, pero no lo podía encontrar. Ella lo encontró. ¿Dónde lo encontró ella? Ella lo encontró a él en el templo, discutiendo la palabra de Dios con los sacerdotes. Y allí, delante de esos sacerdotes, aquellos dignatarios, María dejó caer el telón. Ella hizo exactamente lo que no debió haber hecho. La llaman Dios, la madre de Dios. Una madre debería tener más sabiduría que su hijo. Y ella dijo, tu padre y yo, te hemos buscado con lágrimas, día y noche. Ajá, tu padre y yo, reclamando que el nacimiento no era sobrenatural, que José era el padre de Jesús. Ella negó el nacimiento sobrenatural. Pentecostés tomó el hablar en lengua. Ellos negaron el nacimiento de la palabra. Eso es exactamente lo que hicieron. Toman una cierta parte, pero no toman lo demás. Negaron el nacimiento de la palabra, igual que hizo María. Pero miren, no habrá más organizaciones después de esto. 71. Miren, la palabra misma, de 12 años, apenas una cosita pequeña aún en el forro. Él dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
La palabra corrigió a la iglesia allí mismo. ¿Para qué estás haciendo todas estas cosas? Tú sabes que no puedes hacer esto. Nosotros cerraremos nuestras puertas. No permitiremos que entres. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ven, seguro, seguro, lo verdadero, sobrenatural. Encantada, ella acababa de afirmar que él era hijo de José, un simple hombre, por lo que hizo Pentecostés. Reclamaron que él era uno de tres. Uf, yo sé que eso os dolió. Uno de tres, pero él era todos los tres en uno. Pero los pentecostales, oh sí, él es el hijo del Padre, del Espíritu Santo, entonces, oh hermanos. Pero la verdadera y genuina palabra habla claro y dice, no son tres, es uno solo. Amén. ¿No conocen ustedes la palabra de Dios? No hagan tres de ello, sino uno. 72. Noten, no habrán más portadoras, iglesias madres, denominaciones después de este forro portador. Porque después del forro no hay más, nada queda entonces sino solo el grano. ¿Es correcto? Tiene que ser el grano, tiene que ser de la misma clase que cayó en la tierra. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Un espíritu vino sobre la novia para hacer las mismas cosas que él hizo. ¿Ven? Es la reproducción de nuevo del grano. La palabra, un joven, habló por sí mismo. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ajá. Allí está el secreto del mensaje ahora. Exactamente. Los negocios del padre. ¿Cuál es el negocio del padre? ¿Podría usted pensar en cuáles eran los negocios del padre en él? Para cumplir lo que dijo Isaías, una virgen concebirá. Cumplir nuevamente lo que dijo Isaías. El cojo saltará como un ciervo y todas estas cosas que acontecerían. Como dijo Moisés, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como yo. Era negocio del Padre cumplir aquella palabra. Bueno, si eso vino a través de aquellos tallos, de esas mujeres naturales, ¿qué de estos tallos de estas mujeres iglesias espirituales? Iglesias significan mujeres, o mujeres significa iglesia, mejor dicho. ¿Es correcto eso? Entonces, ¿qué es ahora? Nosotros vemos que están en los negocios del Padre. ¿La María, el trigo, el grano? Sí, Señor. ¿Qué debe hacer? Vindicar Malaquías 4, vindicar Lucas 17:30, vindicar Hebreos 13:8, vindicar San Juan 14:12, vindicar toda su palabra, vindicar Hebreos, quiero decir Apocalipsis, el capítulo 10 de la apertura de los siete sellos y los misterios de Dios, hasta la simiente de la serpiente, y todo sería manifestado, casamiento y divorcio, y todos estos otros misterios que han estado escondidos bajo la columna durante todos estos años, de teólogos y demás, pero ya es hora. Ese es el negocio del Padre. ¿Creen ustedes que ellos lo recibirían? Ellos quieren ser respetables y decir, nuestra denominación no nos enseña eso, pero la Biblia sí, ¿correcto? 73. Dios lo vindica ser la verdad, seguro, dando cumplimiento en esta edad. Cuando los siete sellos, o solo probando que las denominaciones simplemente han sido portadoras, eso es otro negocio del Padre, el de probar. Y el negocio de Padre ahora es mostrarle a ustedes que esas denominaciones no son de Él. Ellas son sistemas hechos por hombres, que niegan la palabra, ¿correcto? Note. Usted dice, bueno, María, la Virgen, la Gran Virgen, en la cruz, él no la llamó ella madre, él la llamó mujer, portadora, no madre. ¿Ven? Es verdad, ella era una portadora de la palabra, pero no era la palabra, él era la palabra. Oh, sí, noten. También cómo es que ella no fue identificada en la resurrección con él. Él murió y resucitó porque él era la palabra. Ella era solo una portadora, ella murió y aún está en la tumba, ¿correcto? Así que ella era simplemente una portadora, no su madre, no Dios. Ella era simplemente una portadora, igual como las son las iglesias, ¿correcto? Muestra que ella era una sola portadora, no la palabra. 74. Terminemos diciendo esto. Oh, halcones pentecostales, saltando por allí como buitres, participando del mundo,
como hacen los demás, teniendo apariencia de piedad lo suficiente para engañar a los mismos escogidos si fuere posible, pero negando la eficacia, como lo dice aquí en el profeta, un ejemplo perfecto de lo que la palabra de Dios dijo que sería en los últimos días, una edad de la iglesia de Laodicea, desnuda, ciega, miserable, pobre y desventurada, y no lo saben, diciendo que ella es grande y rica, y no tiene necesidad nada, y no sabe que ha cambiado de halcón, un hermano similar a un profeta, para mantenerse recta la palabra de Dios. Ella se ha vuelto un buitre y está alimentando su gente de conejos eclesiásticos muertos. Es la pura verdad. Despierten. Oh, ¿cómo esperan ustedes ser identificados o heredar con las águilas cuando ocurren tales cosas como esas en esta gran hora, cuando el rapto está a la mano? Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La simiente no hereda con el forro. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1965. Y concluyendo ya la lectura de este mensaje, en los párrafos 75 dice: Oh cristiano, oh creyente, si usted ha sido un creyente parcial, siga asistiendo a estas reuniones por un tiempecito. ¿Lo hará? Nosotros tenemos algo aquí que yo creo que el Señor quiere que ustedes sepan. Es tarde, no puedo continuar más. Tengo que terminar y quizás concluir mañana en la noche. Pero miren, inclinemos nuestros rostros por un momento. Yo no quiero que ustedes se fijen en la gramática que uso, pero quiero que presten atención por un momento a lo que dije. Es suficientemente claro para que lo entiendan. Estoy seguro y así lo desean. Si usted está aquí en esta noche y no tiene esa experiencia, yo no digo, usted dirá, yo he danzado en el espíritu, he saltado por todos lados. Sí, los halcones hacen lo mismo, igual que los cuervos y los buitres. Yo no estoy preguntando eso. ¿De qué está usted comiendo? ¿De dónde está usted obteniendo su dieta diaria? ¿De dónde se está alimentando? ¿De la palabra de Dios o de alguna vieja carroña que fue usada ya años y años atrás? ¿Es su experiencia aún esta noche con algo que usted obtuvo hace muchos años o es fresca y nueva en esta noche? Maná nuevo que acaba de caer del cielo y usted está alimentando su alma con eso, mañana buscando algo bueno y mejor. Si no es de esa manera como usted, ahora con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados y sus corazones inclinados, hágase a sí mismo esta pregunta sincera. Y no a mí, pero a Dios. Levantaría su mano en testimonio para decir esto. Dios, acondiciona mi alma y mi espíritu, que yo solo me alimente de la palabra de Dios. ¿Levantaría usted su mano para decir, Dios le bendiga, Dios le bendiga? No sé exactamente cuántos hay aquí en esta noche. Yo no soy un bueno para calcular la multitud, pero yo diría que por lo menos una tercera parte o más levantó la mano que deseen que su alma esté acondicionada. Recordemos en oración ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Párrafo 76. Amado Dios, yo solo soy responsable por hablar la palabra y por medio de estas pequeñas parábolas sencillas, estos tipos, la gente ve que uno no va a arrendar en la otra. Y sabemos que en los últimos días va a haber personas que van a ser raptadas a los cielos. Y algunos de ellos estarán aquí cuando Jesús venga. Y estamos esperando que Él venga aún en esta noche. Y estoy pensando que hace unos 30, como 30 o 33 años, yo me arrodillé aquí, quizás a esta hora de la noche, como a las 9 y media o 10 de la noche, orando por un padre que estaba perdido. En esta noche, Señor, estoy orando por muchos padres, muchas madres, hermanos y hermanas. ¿No tendrás tú misericordia, Dios amado? Ya es demasiado tarde para que mi padre haga algo al respecto. Él pasó más allá de la frontera de esta vida. Y pronto, Señor, todos pasaremos por ese camino. Yo también debo pasar por ese camino. Cada hombre y mujer, muchacho o muchacha aquí, tiene que transitar ese camino y seremos responsables por lo que hagamos con la palabra de Dios. ¡Qué pequeño pareció aquel hombre a la vista de David cuando estaba escupiendo sobre él!
¿Cuán pequeñas se sentirán aquellas personas que escupieron a Jesús la palabra cuando Él regrese otra vez y aquellos que le traspasaron? ¿Cuán pequeñas se sentirán las personas que se pueden marchar de aquí y aún viendo, y no solo en algunas grandes palabras griegas y así por el estilo, pero en la naturaleza tan sencilla que nos enseña Dios el Creador? Pueden ver los portadores de la palabra y ver la palabra misma y conocer la hora en que vivimos y que el tiempo de cosecha está aquí. Amado Dios, no permitas que le demos la espalda a esto por causa de alguna insensatez del mundo, sino más bien permítenos en esta noche recibirle a Él con todo nuestro corazón. Señor, crea en mí un buen espíritu, el espíritu de vida, para que yo pueda creer todas tus palabras y aceptar a Jesús, la palabra, el mismo ayer y hoy por los siglos, y creer hoy en la porción que ha sido asignada para esta edad. Concédelo, Señor, lo pido en el nombre de Jesús. Párrafo 78. Y ahora voy a pedir a cada uno de ustedes que están aquí y pensando en esto sinceramente. No tenemos iglesia para que ustedes se unan. Tenemos una pila acá donde bautizamos. Todos los que creyeron fueron bautizados. Si usted aún no ha sido bautizado en bautismo cristiano, eso no quiere decir rociado, rogado, pero significa por inmersión. No en un título de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo, como fue bautizada toda la iglesia, hasta cuando la iglesia católica en el año 303 introdujo tres dioses y tres formas de bautismo en títulos de una trinidad. Si usted aún no ha recibido eso, mañana en la mañana a las 10 en punto hay vestiduras y demás esperándole allí. No vendrá usted a unirse con Jesucristo, no con nosotros. Nosotros no tenemos iglesia aquí para aún cuidar de ustedes. Vayan a cualquier iglesia que ustedes quieran, allá de donde usted viene, pero por favor, crea esta palabra. ¿Lo creen ustedes? Digan amén. La congregación dice amén. Dios les bendiga. Que puedan, si hay algo en que podamos ayudarles, estamos aquí para hacerlo. Párrafo 79. Ahora, yo sé que aquí hay enfermos. Nuestro tiempo se nos ha ido en esta noche para una línea de oración. Pero quizá lo lograremos. Quiero que cada uno de ustedes haga algo por mí. Ustedes están sentados cerca de alguien. Pongan sus manos sobre esa persona. Y no hay duda que usted está poniendo sus manos sobre un águila. Quizás un águila que ha estado comiendo alguna comida de buitre en algún lado. Y ya está harta de eso. Ya no la quieran. Quieran salir de eso. Están hartos y cansados de eso. Sentados aquí en esta noche y ven lo que las águilas realmente pueden comer, la palabra, y tener un Cristo vivo, viviendo entre ellos, mostrándose a sí mismo vivo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ellos no quieren heredar con los forros, ellos van a ser quemados. Toda la paja y demás han de ser quemadas. La cosechadora viene para trillar al trigo. ¿Quieran ustedes ser trigo? Hay algunos de ellos que están enfermos, algunos de ellos están enfermos físicamente. Yo quiero que usted ore, águila, ore por su hermano y su hermana águila, allí, mientras yo oro por ustedes desde acá, que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Recuerden, yo les estoy dando a ustedes el alimento de águila, la promesa de Dios. Él llama a sus profetas águilas, Él se llama a sí mismo un águila, Él es Jehová águila. Y mientras tienen sus manos el uno sobre el otro, oren por ellos. Párrafo 80. Nuestro Padre Celestial, tu palabra dice, la última comisión que tú le diste a tu iglesia fue, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, las órdenes generales. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Si tomaren serpientes, no les harán daño. Y si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¡Oh Jehová Águila! Alimenta a tus pequeños en esta noche con esa palabra, Señor. Ellos están necesitados. Esa es la dieta que ellos necesitan. Eso es lo que ellos necesitan saber. ¿Cuál es el alimento? ¿Qué es? Así dice el Señor.
Tú prometiste que si ellos pusieran sus manos al uno sobre el otro, que sanarían. Oh, Señor Dios, quita toda duda e idea de buitre de nosotros ahora mismo. Y que nos alimentemos solamente del alimento de águila, de la palabra de Dios. Permite que todo espíritu inmundo que está en estas personas, todo espíritu de duda, todo espíritu de temor, toda atadura denominacional, toda mala costumbre, toda enfermedad, toda dolencia que esté entre la gente, que se vaya. En el nombre de Jesucristo, que eso salga de este grupo de personas y que ellos sean libres desde esta hora en adelante, para que ellos puedan comer el alimento de águila que estamos creyendo que tú nos enviarás a través de la semana, Señor, abriendo esos sellos y mostrándonos esos misterios que tú has prometido. Ellos son tuyos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 81. Todos los que crean y aceptan, póngase de pie, diciendo, yo creo, yo acepto, yo recibo lo que Dios me prometió. La congregación se levanta con una voz de aceptación. El Señor les bendiga. ¡Qué maravilloso! Toda persona está de pie. ¡Qué bueno! Un tono, yo le amo. Entonces cantemos este himno a Él. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. Todos juntos ahora. Yo le amo. Si así es, hacemos nuestras manos. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Oh, ¿no es Él maravilloso? La congregación dice amén. Saludémonos de mano el uno al otro. Hermano Águila, solo voltéese, hermana. Dense la mano mientras lo cantamos. Yo le amo. Hermano Águila, hermano Águila, hermano Águila, ministrando la palabra. Charlie, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Contento de verte. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano Águila. Dios le bendiga. Allá en la cruz. Alcemos nuestras manos de nuevo a Él. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. Y Él te hizo un águila. Y me compró la salvación. Allá en la cruz. Párrafo 82. ¿Cómo lo sabrá usted? ¿Cómo sabrá el mundo que usted ama a Jesús? Cuando nos amamos el uno al otro. Así es como el mundo. Vean, Dios ve su fe, el mundo ve su acción. Ámense el uno al otro, sean amables unos a otros, conversen el uno con el otro, sean pacientes el uno con el otro y cualquier otra instrucción que podamos dar. Bautismo, buscando el Espíritu Santo. No tenemos cuartos aquí en donde hacer eso. Ustedes entienden. El llamamiento al altar, si Dios lo ha convencido a usted que esto es correcto, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y usted quiere unirse con Él, vaya y sea bautizado en su nombre. Mañana habrá hombres allá para instruirle. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudarles, lo haremos. Yo le amo, yo le amo. Ustedes allá en los teléfonos, en Tucson, allá en California, allá en el este. Alcen sus manos allá en la. Alábenle. Me compró la salvación. ¿Quién va a despedir? El hermano Branham habla con alguien en la plataforma. Ahora, hasta mañana en la noche. Les dejo con el hermano Neville, nuestro pastor. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta lectura. De esta manera hemos concluido la lectura de este mensaje. La simiente no hereda con el forro. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1965. Quede guardado en cada uno de vuestros corazones y que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Thank you.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado el conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y siguiendo con el orden cronológico de la lectura de los mensajes, en esta tarde seguimos con este gran privilegio. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Hoy se ha cumplido esta escritura. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de febrero del año 1965. Iniciamos la lectura a mucha honra. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje. Hoy se ha cumplido esta escritura. Párrafo 1. Mantengámonos de pie, por favor, mientras inclinamos nuestras cabezas para orar. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche por otra oportunidad para venir y presentar este glorioso y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Te agradecemos porque Él todavía es el mismo hoy, como fue ayer y así permanecerá para siempre. Te agradecemos por estas personas que han venido en este tiempo de tanto frío, todavía con sus grandes expectativas, buscando y creyendo que algo muy fuera de lo común nos va a ser dado de Dios. Venimos con esa esperanza, Señor, a cada culto. Te agradecemos por el culto de anteanoche en el tabernáculo y también por el culto aquí anoche y por el culto de hoy también en el tabernáculo. Estamos anticipando lo que tienes para nosotros esta noche, Padre. Sabemos que cualquier persona con la fuerza humana puede abrir la Biblia, pero hay uno solo que la puede hacer vivir y hacer que sea algo real, y ese eres tú. Padre, esperamos que lo hagas en esta noche. Bendícenos en todos los aspectos. Nuestros corazones están llenos de regocijo viendo el tiempo aproximándose cuando le vamos a conocer cara a cara. Aquel que hemos amado y por el cual hemos vivido todos estos años. Ha habido muchos convertidos nuevos en estos días, Señor. Hemos oído que una gran cantidad de personas del culto de anoche, como 40 o 50, serán bautizados en tu nombre en la mañana. Oh Dios, pedimos que continúes con nosotros hasta que toda simiente predestinada haya visto la luz del Evangelio y haya entrado al redil. Pedimos que nos escondas tras la palabra. Ciéganos en cuanto a las cosas del mundo y déjanos ver a Jesús. Que hay aquí hoy una experiencia como la del monte de la transfiguración. Que no veamos a ningún hombre, sino solamente a Jesús. Pedimos estas cosas en su nombre y para su gloria y como vindicación de su evangelio. Amén. Pueden tomar asiento. 2. Extendemos saludos desde este auditorio a nuestros amigos en Arizona, California, Texas y a través de los Estados Unidos esta noche por medio de las líneas telefónicas. Confiamos que Dios nos bendiga a todos. 3. ¿Están todos contentos en esta noche? Muy bien. Me agrada ver que todos alcanzaron asiento cómodo. Ahora, tengan cuidado mañana de se bautizarán todos los que lo pudieron anoche. Perdón, se bautizarán todos los que lo pidieron anoche. Ahora, que para ese tiempo haya otros 100 o 200 agregados a ese número. Ahora, mañana por la noche. Yo nunca acostumbro anunciar de antemano sobre lo que voy a predicar. Pero una noche de esta serie de cultos, quiero hablar sobre el tema de ¿quién es este Melquisedec? Pienso que es un tema de mucha importancia en estos días, cuando han venido estas revelaciones y ha sido un misterio a través de las edades. ¿Quién fue esta persona? Yo creo que Dios tiene la respuesta de quién fue. Algunos dicen que fue un ministerio, otros que fue un rey.
etcétera. Pero por cuanto hay tina, pero por cuanto hay una pregunta, tiene que haber una respuesta correcta para esa pregunta. No puede haber una pregunta sin que primero exista la respuesta. Ahora confiamos que Dios nos dé una bendición de su palabra en esta noche, mientras la leemos. Esperamos ver el día, quizás en un futuro cercano, cuando posiblemente podamos traer la carpa aquí a la ciudad y ponerla aquí en el campo deportivo donde podríamos quedarnos por un tiempo más largo, quizás por 3 o 4 semanas de cultos corridos. Así como estamos, apenas nos conocemos y luego ya nos tenemos que despedir. ¿Cómo quisiera venir para permanecer un tiempo largo, para no tener que clausurar tan rápido? Nos podríamos quedar día y noche, día y noche. Alguien podría ir a la casa y alimentar a los animales y ordeñar las vacas y luego volver y continuar con el culto. Eso me gustaría mucho. El Señor les bendiga. Ahora, antes de salir de viaje, quizás el domingo por la mañana o aún por la noche, en uno de estos cultos, sé que todos están esperando oír el mensaje sobre la verdad de divorcio y casamiento, lo cual es uno de los grandes problemas de estos días. Tan seguro como estoy aquí parado, creo que la respuesta correcta está en la palabra de Dios. Para eso prometí volver esta vez. También quiero tener otro culto aquí en Jeffersonville el próximo domingo de la Pascua, el servicio matutino y el culto de predicación. Lo anunciaremos con tiempo y trataremos de alquilar este mismo auditorio para el sábado y domingo. Tendría que venir en avión y luego regresar pronto porque se aproxima el tiempo del otro viaje. Tendré que averiguarlo con el itinerario que tengo para ir por California. Luego, después de eso, tengo que volver al África. Manténganse en contacto y oren por nosotros. Ahora, en esta noche, quiero que fijen su atención en una porción de la palabra de Dios hallada en Lucas 4, donde habló Jesús. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga. Y se levantó a leer y fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro, y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Lucas 4, del 16 al 21. De esta lectura queremos obtener una conclusión. ¿Cuán dinámica es la palabra de Dios? Todos podemos calcular la mecánica, pero se necesita la dinámica para que la cosa funcione. Podemos calcular la mecánica de alguna máquina como el automóvil, pero luego se necesita la dinámica para que las ruedas funcionen. Ahora, Jesús había vuelto a Nazaret, donde había sido criado. Más adelante en las Escrituras leemos que le dijeron: Nosotros oímos que hiciste tal y cual cosa allá en Capernaum. Ahora queremos verte hacerlo aquí en tu propia tierra. Él les respondió: No hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Desde luego, eso es donde la persona es criada y donde le conocen. Allí él tenía un nombre de mala fama. Siendo que nació sin padre terrestre, le llamaban hijo ilegítimo, porque María en realidad estaba encinta antes de haberse casado con José. Pero eso no es cierto, sabemos que no fue así. La razón por la cual llegué a esta porción de las Escrituras
fue una experiencia que tuve en estos días pasados en Phoenix, Arizona. Era el último día de cultos especiales donde yo estaba predicando en la Convención Internacional de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo. En esta convención estaba con nosotros un visitante que era un obispo católico del rito caldeo de la Iglesia Católica Apostólica, el reverendísimo Juan S. Stanley, OSD, arzobispo de la zona metropolitana de los Estados Unidos en la Iglesia Católica. Esto aquí es su tarjeta y su dirección. Él estaba allí de visita con los hombres de negocio. Yo lo había visto allí el día anterior cuando yo estaba predicando. En esa ocasión noté que él me miraba y pensé, aquel hombre seguramente está en contienda con todo lo que estoy diciendo. Notaba que se mantenía así, muy pensativo y cabeceando, pero yo no sabía exactamente lo que le estaba inquietando. 9. Luego el domingo, cuando entré al púlpito para predicar, iba a hablar sobre dolores de parto, donde Jesús había dicho, la mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora. Juan 16:21. Yo pues iba a hablar de este pasaje, teniendo dolores de parto como mi tema para decir que el mundo está en dolores de parto ahora mismo. Lo viejo tiene que despejarse para que lo nuevo pueda entrar, igual como la semilla tiene que podrirse para así poder dar vida nueva. Los dolores de parto estremecieron al mundo en la Primera Guerra Mundial. Allí tuvo un dolor tremendo, porque tenían gas venenoso y las otras cosas que por poco destruyeron el mundo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, tuvo otro dolor más fuerte cuando tuvieron la bomba atómica y demás cosas. El mundo no puede soportar otro dolor de parto con los cohetes, etcétera, que tienen hoy día. Otra guerra más echará al mundo al espacio libre, porque el mundo ahora será librado. La Biblia dice que habrá una nueva tierra. Bajo el mensaje de cada profeta, Israel recibió un dolor de parto, porque estos profetas llegaban a la escena después de que los teólogos y los clérigos tenían la iglesia en forma organizada. Y cuando estos profetas venían a la escena con así dice el Señor, sacudían las iglesias y ellas tenían dolores de parto. Por fin tuvo dolores de parto hasta dar a luz un hijo del Evangelio, el cual fue la palabra misma hecha carne. Amén. Párrafo 10. Entonces la iglesia verdaderamente está en dolores de parto en esta noche, nuevamente para el nacimiento del Hijo, el Hijo de Dios que está por regresar. Todos nuestros teólogos, sistemas y denominaciones se han podrido debajo de nuestros pies, así que estamos plenamente en dolores de parto. Un mensaje de Dios siempre causa dolores más duros sobre la iglesia, pero dentro de poco tiempo ella dará a luz una novia, la cual traerá a Jesucristo a su novia. Entonces, teniendo en la mente que este hombre estaba tan contrario a lo que estaba diciendo, cuando empecé a predicar este mensaje, abrí la Biblia para hallar el texto. Mi esposa me acababa de regalar una Biblia nueva porque mi Biblia, que ya tenía como 15 años conmigo, estaba muy rota. Las páginas salían volando cada vez que la abría, pero yo sabía exactamente dónde estaba cada versículo. Por lo tanto, yo había estudiado en la Biblia vieja, pero al salir para el culto tomé la nueva, porque la otra ya se veía muy fea. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en lectura, recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de febrero del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice, cuando abrí la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, empecé a leer, pero el versículo que buscaba no estaba. Entonces pensé, esto es muy raro. Busqué el versículo de nuevo, pero no lo hallaba. El hermano Jack Murray de Liverpool, Luciana, o un amigo íntimo estaba allí presente y le pregunté, hermano Jack,
¿No se encuentra eso en San Juan 16? Y él respondió, sí. Entonces este arzobispo católico se levantó de entre unos 100 ministros que estaban allí en la plataforma, se me acercó, y él con todas sus cosas, la bata, los cruces, etcétera, que usan ellos, y cuando estaba a mi lado me dijo, hijo mío, sé firme, Dios está a punto de hacer algo. Pensé, un arzobispo católico diciéndome eso, ¿qué cosa? Continuó diciéndome, léalo de mi libro. Leí pues el pasaje que buscaba de su libro. Tomé mi texto y continué predicando. Después, cuando hube terminado y me había ido, él se levantó y dijo, hay una sola cosa que tiene que suceder. Después de este mensaje que hemos oído, o la iglesia tiene que salirse del enredo en que se encuentra, o nosotros tenemos que salirnos del enredo en el que se encuentra la iglesia. Una de las dos cosas. Párrafo 2. Yo estaba en camino otra vez a mi casa en Tucson en esa tarde y los niños estaban haciendo mucho alboroto porque querían algo de comer. Nos paramos pues para comprar algún alimento. Mi esposa me dijo, querido, yo nunca he estado tan nerviosa en toda mi vida como estuve hoy viéndote allí tropezando con esa Biblia. ¿No te afectó así a ti? Le respondí, no. Yo sabía que el pasaje estaba allí y lo que sucedió fue que no estaba la página. Fue una mala impresión. Ella dijo, pero pensando que yo te había comprado esa Biblia, parecía que todos los ojos en aquel auditorio estaban fijos en mí. Le dije, pero eso no fue culpa tuya. Eso fue un error que cometieron al imprimir la Biblia. Entonces me puse a examinar la Biblia y lo que sucedió fue que en esa Biblia el capítulo 16 y el capítulo 17 de Juan terminan igual en las dos páginas donde estaban. Y siendo una Biblia nueva, esas dos páginas estaban pegadas perfectamente y yo estaba leyendo del capítulo 17 en vez del 16. Dije, está bien, esto es por alguna causa. Amén. Párrafo dice 13. Entonces, tan clarito como usted puede oírme ahora, una voz me habló y me dijo, él llegó a Nazaret, donde había sido criado y entró en la sinagoga como era su costumbre. El sacerdote le dio las escrituras para leer y él leyó del capítulo 61 de Isaías. Cuando hubo leído las escrituras, devolvió el libro al sacerdote. Se sentó y los ojos de todos en la congregación estaban fijos en él. Y palabras preciosas procedieron de su boca y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¡Cuán precisas son las escrituras! Note usted en Isaías 61, 1, 2, de allí es donde nuestro Señor estaba leyendo. Ahora, a la mitad del segundo versículo, él se detuvo donde dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, para predicar el año agradable del Señor. Allí se paró. ¿Por qué? Porque la otra parte del versículo, para traer juicio, no se aplicaba a su primera venida, sino a su segunda venida. Entonces vemos que las escrituras nunca fallan, siempre son perfectas. Jesús se detuvo exactamente donde se paró la escritura, porque hasta allí era lo que habría de ser vindicado en su día. Ahora, eso fue en su primera venida. En la segunda venida es cuando traerá el juicio sobre la tierra, no en aquel día. Eso fue más bien cuando habría de predicar el año agradable. Párrafo 14. Note usted el Mesías parado allí en la plataforma identificándose con la palabra de promesa para aquella edad. Juan tremendo, el Mesías parado ante la congregación. Y fíjese en las palabras tan preciosas cuando dijo, para predicar el año agradable. El año agradable, como todos sabemos, como lectores de las Escrituras, es el año del jubileo, cuando todos los esclavos y prisioneros, los que tuvieron que entregar un hijo o una hija para pagar alguna deuda, y estos estaban en la esclavitud. No importaba cuánto tiempo habían estado en la esclavitud o cuánto tiempo les quedaba de su sentencia. Cuando oyeron que venía el año de jubileo y oyeron el sonido de la trompeta, todo esclavo podía recibir su libertad si así lo deseaba.
Yo no tenía que ser esclavo. Pero si alguien deseaba permanecer como esclavo, entonces tenía que ser llevado al templo y parado junto a la columna tomaban una lesna y le horadaban en la oreja. Entonces tenía que servir a ese amo por el resto de su vida. Párrafo 15. ¡Qué ejemplo tan perfecto del Evangelio de Jesucristo! Cuando el Evangelio es predicado, el año agradable, el tiempo del jubileo, cualquiera, no importando el color de la piel, su denominación, lo sometido en el pecado, lo que tuviera de malo, podía ser libre cuando oyera la trompeta evangélica de Dios. Entonces quedaba libre. Pero si le daba la espalda al mensaje y se negaba a oírlo, entonces, note bien, le horadaban la oreja con una lesna. Eso quiere decir que sobrepasaba la línea entre gracia y juicio y jamás oiría el Evangelio. Usted jamás progresará, permanecerá como esclavo al sistema en que se encuentra por el resto de su vida si usted se niega a oír el año agradable. Ahora, como dije, la otra parte del versículo 2 no requería explicación allá en aquel entonces. Pero ahora en el tiempo que se aproxima será cuando el Mesías traerá juicio. Párrafo 16. Ahora, ¿cómo fue posible que aquella gente no reconociera quién era él? ¿Cómo se les pasó por alto? ¿Cómo pudo ser cuando se les mostró tan claramente? ¿Cómo se les escapó eso cuando él? ¡Qué palabras tan tremendas! Piensen en eso. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Quién lo dijo? Dios mismo, quien a la vez es el intérprete de su propia palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura. El Mesías mismo parado allí en la presencia de aquella congregación leyendo una porción de la Biblia tocante a sí mismo y luego diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. Sin embargo, no lo pudieron captar. ¡Qué grande tragedia sería eso! Pero así sucedió y así ha sucedido muchas veces. ¿Cómo pudo suceder? Fue desde luego, como siempre, por causa de creer la interpretación humana de la palabra. Esa fue la causa. Los creyentes en aquel día, así llamados creyentes, estaban aceptando la interpretación que los sacerdotes tenían de las escrituras. Entonces Jesús, no perteneciendo a ninguna de sus sociedades u órdenes, se hallaba excomulgado de ellos y por consiguiente no lo podían identificar con su grupo, porque él era diferente. La persona de Jesucristo era tan singular que nadie debió haber fallado en reconocer que él era el Hijo de Dios, porque él era la identificación perfecta de las escrituras que fueron escritas de él. Y así que se conoce a cualquier cristiano cuando su vida identifica las mismas cosas que el cristiano debe hacer. Párrafo 17. Él se paró allí y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Cuán claro y sobresaliente, y sin embargo aquella gente lo entendió mal. ¿Por qué? Porque tomaron la interpretación de alguna orden sacerdotal. La historia siempre se repite. Y cada escritura tiene un significado múltiple y una revelación múltiple. Por ejemplo, dice en la Biblia, de Egipto he llamado a mi hijo, refiriéndose a Jesús. Si usted hace el bosquejo, hallará que también se refiere a Jacob en la misma escritura. Jesús fue su hijo mayor. Jacob en verdad fue su hijo que llamó de Egipto y todos los teólogos y las referencias lo dicen así. Porque esa era la escritura a la cual se refería. Entonces allí tenemos una doble explicación. Tiene aplicación al llamamiento de Jacob y también al de Jesús. Así también hoy día. ¿Por qué causa estamos en tan grande alboroto y la gente falla en reconocer la verdad de Dios? Porque hay demasiadas interpretaciones de la palabra de Dios hechas por el hombre. Dios no necesita que nadie le interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Párrafo 18. Dios dijo allá en el principio, sea la luz, y la luz apareció. Eso no necesita interpretación. Dijo también, una virgen concebirá. Y así sucedió. Eso no necesita interpretación. La interpretación de la palabra viene de Dios cuando Él la vindica y prueba que así es. Su interpretación es haciendo que llegue a
cumplimiento. Esa es la interpretación de Dios. Pero nosotros tememos, perdón, metemos y mezclamos los sistemas humanos. Y cuando eso sucede, la cosa ya no está bien alineada. Siempre ha sido así para Apo 19. Pero todavía pienso en lo tremendo de aquella ocasión. Piense en esto. El Mesías allí, ¿por qué se les pasó por alto? Porque sus propios líderes, los cuales debieran haber conocido al Mesías, los que debieran haber estado bien entendidos en las Escrituras, que debieran haber tenido conocimiento de las Escrituras, fueron los que degradaron a este hombre. Dijeron, en primer lugar, él es hijo ilegítimo. Nosotros no creíamos, creeríamos tal cosa. Y aún años después nosotros no creemos tal cosa. Moriríamos por el privilegio de decir, él fue un hijo nacido de virgen. Y llegará el tiempo algún día cuando las cosas que vemos a Jehová hacer en nuestro medio hoy, los hombres en las edades por venir, si las hay, morirán por las verdades que hablamos hoy. Gloria a Dios. Lo tendrán que hacer cuando venga la marca de la bestia y no se permita predicar el evangelio de esta manera. De esta manera. Cuando se lleve a cabo esta gran unión de iglesias, lo cual está casi listo ahora mismo para formar la iglesia universal. Usted tendrá que sellar su testimonio con su propia sangre por creer esto. Párrafo 20, por último. Le conviene creerlo ahora. Si aquellos sacerdotes que condenaron a Jesús pudiesen resucitar, no lo condenarían. Pero usted dice, si yo hubiera estado presente, yo hubiera hecho tal o cual cosa. Pero esa no fue en su edad. Esta es su edad. Este es el tiempo. Usted dice, pero si él estuviera presente hoy, la Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces él está aquí esta noche, está aquí en forma espiritual porque el mundo se ha civilizado más y ha llegado a un punto tan educado. Y ahora en la forma que está él, no lo pueden matar. Él murió una vez, no puede morir de nuevo. Él tuvo que venir en forma de carne para que así Dios pudiera sufrir la muerte en la carne por el pecado. Pero en esta forma jamás puede morir. Él es del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en este glorioso, gloriosa tarde y noche este mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Hoy se ha cumplido esta escritura del año 65-02-19, párrafo 21. Ahora, otra cosa. Él no se unió con sus organizaciones, su sacerdocio, etcétera. No quiso tener nada que ver con eso. Para ellos, eso simplemente fue otro punto contrario. Y además de esto, él procuraba destruir lo que ellos habían edificado. Él entró en el templo. Y nosotros lo llamamos un hombre manso, y lo era, pero muchas veces nosotros entendemos mal lo que es la mansedumbre. Él también era un hombre de compasión, pero nosotros no entendemos bien lo que es la compasión. La simpatía humana no es compasión. Compasión es más bien obrar la voluntad de Dios. Él pasó por la multitud de enfermos que se encontraban alrededor del estanque de Bethesda. Ahora, multitudes, no significa ningún número fijo, pero allí había multitud de cojos, mancos, ciegos, secos, y él siempre tenía compasión de la gente. Pero en esta ocasión llegó a ser a cierto individuo que no estaba cojo ni manco, ni ciego ni seco. Quizás tenía una enfermedad de postración o alguna otra cosa atrasada, porque la había tenido por 38 años y esta cosa no le molestaba mucho. No se iba a morir con esta cosa que tenía. Estaba allí sobre su lecho y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre le respondió, no tengo quien me meta en el agua, porque mientras voy, alguien siempre se mete antes de mí. Entonces él podía ver, podía caminar de una
parte a otra, pero estaba debilitado. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Después Jesús fue interrogado sobre este asunto, porque usted recuerda que la escritura dice, 22, y con razón, porque si él viniera a esta ciudad esta noche y obrara algo así, hablarían mal hoy también. Pero recuerde, él vino para hacer una sola cosa, la voluntad de Dios. La aclaración de esto se encuentra en San Juan capítulo 5. Respondió entonces Jesús y dijoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer el Padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Juan 5:19. Ahora ellos deberían haber reconocido que eso fue la propia vindicación de la profecía de Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. ¿Notó usted que cuando Jesús vio a este hombre, ya había estado en esta condición por muchos años? Él, siendo un profeta, vio a este hombre en esta condición y fue al estanque abriéndose caminos entre todos los enfermos hasta hallar a este hombre, a este individuo. Pasó por encima de los cojos, ciegos, mancos y secos, aún siendo un hombre lleno de compasión. Pero compasión es hacer la voluntad de Dios. 23. Hallamos, pues, que no tenía nada que ver con sus organizaciones y por consiguiente era un desechado. Además, cierto día él entró en el templo siendo un hombre y halló la casa de Dios casi tan contaminada como es hoy día. Estaban comprando y vendiendo, cambiando el dinero y él trastornó las mesas de los cambistas y tomó unas cuerdas e hizo un azote y con él echó a los cambiadores de dinero del templo y sobre ellos descargó su ira. Entonces él dijo, aleluya, la casa de mi padre es una casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones y con vuestras tradiciones habéis hecho nulos los mandamientos de Dios. ¿Podía una gente como esa creerle? No, señor, estaban tan estancados en el lodazal de las sociedades y inmundicias del día hasta que ya estaban tan eclesiásticamente congelado que no podían sentir las vibraciones del poder de Dios Todopoderoso. Con razón, una mujercita podía tocar su vestidura y ser sanada, y sin soldado borracho podía escupir en su cara y no sentir nada de virtud. Todo depende de la manera en que usted se allega, depende de lo que usted busca. Cuando usted asiste a la iglesia, depende de lo que usted busca. 24. Ahora lo vemos parado allí y sin duda la gente ya había sido amonestada por el sacerdote. El sábado entrante, él viene para acá. Cuando lo veáis, no lo escuchéis. Ahora puede ser que vayáis a verlo, pero no le pongáis atención a lo que diga, porque él no pertenece a nuestro grupo. Él es un desechado. No tiene una tarjeta de nuestro compañerismo ni papeles de alguna organización. Él no tiene nada de estas cosas. ¿Y qué es? Un tipo renegado que fue nacido ilegítimamente, concebido por una mujer antes de ser casada, pero que ahora es casada con un carpintero y ahora están tratando de explicar la cosa con un cuento sobrenatural. Nosotros sabemos bien que cuando el Mesías venga, vendrá descendiendo de los pasillos celestiales y se presentará a nuestro pontífice y dirá, Caifás, aquí estoy. Pero nosotros hallamos que no lo hizo de esa manera, porque no fue escrito de esa manera en la palabra. Fue una tradición humana lo que hizo que creyera eso. La palabra dice que vendría así como vino. Allí estuvo leyendo la palabra y diciéndoles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos, pero todavía ellos no lo pudieron reconocer. Ha sido igual en todas las edades. 25. Noé pudo haber dicho la misma cosa que el día cuando entró en el arca. Y la puerta se cerró. Recuerde, Dios cerró la puerta. Noé pudo haber abierto la ventana, la parte superior del arca, mirando sobre la congregación. Pudo haber dicho, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Pero ya era demasiado tarde para aquella gente. Él había predicado por 120 años procurando meterlos en aquel barco que había construido.
les había dicho que las escrituras decían, así dice el Señor, va a llover. Pero ellos esperaron hasta cuando ya era demasiado tarde. Pero Noé fácilmente hubiera podido decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Moisés pudo haber dicho, hoy se ha cumplido esta escritura. Aquel mismo día cuando la columna de fuego descendió sobre el monte de Sinaí, vindicando su testimonio. Como ustedes saben, Moisés fue un hombre llamado por Dios, un profeta. Y cuando Dios lo llamó, él tuvo que tener una experiencia sobrenatural para ser un profeta. Tuvo que encontrarse cara a cara con Dios y hablar con él. Además, todo lo que él decía tenía que acontecer así, tal cual lo dijera, o nadie le creería. Entonces ningún hombre tiene el derecho de llamarse así, hasta que ha hablado cara a cara con Dios, allá detrás del desierto donde él se haya encontrado con Dios mismo. Ahora, todos los ateos en el mundo, con sus explicaciones, no le podían quitar aquella experiencia a Moisés. Él estuvo presente y sabía que había sucedido así. Todo cristiano debe tener esa misma experiencia antes de testificar que es un cristiano. Cada uno tiene que tener su propia experiencia. 26. Estaba hablando con mi sobrino hace poco. Él, siendo un católico, me dijo, tío, yo he ido acá y allá tratando de hallar algo. Noche tras noche, antes de que estos cultos comenzaran, él ha estado llorando y teniendo sueños donde entraba aquí y corría al altar para confesar sus maldades. Le dije, Melvin, no importa dónde tú trates de ir ni a cuántas iglesias te unas, ni cuántas misas reces, ni cuántas bendiciones recibas del hombre. Tú tienes que ser renacido por el Espíritu de Dios, porque es la única cosa que satisface el corazón humano. Yo sé que hoy día tienen un sustituto para el nuevo nacimiento, que es cuando el ministro le da a la persona la diestra de compañerismo y esta pone su nombre en el libro de registro. Pero amigo, eso es una dogma, no es una verdad de la Biblia. Si lo fuera, entonces en el capítulo de los Hechos de los Apóstoles tendría que leerse así. Cuando se hubieran cumplido los días de Pentecostés, el pastor salió a darle la diestra de compañerismo a la gente. Pero dice más bien, y como se cumplieron los días de Pentecostés, la inauguración de la iglesia, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 1 hasta el 261. Así fue como vino el Espíritu Santo la primera vez y así ha venido cada vez desde entonces. Él es Dios y no cambia. Ahora, eso es un gran tropiezo para la gente hoy día. Dicen que eso fue para otro tiempo. 27. Pero él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Cada vez que la iglesia ha recibido el Espíritu Santo ha sido igual como fue la primera vez. Y según la misma receta, Hechos 2:38, nunca ha cambiado y nunca cambiará. Es como la receta que el médico le da para cierta enfermedad. Y usted lleva esa receta a algún farmacéutico de mala fama. Si él le pone antídoto de más, la medicina quedará tan débil que no lo curará. Y si le pone veneno de más, entonces la medicina lo matará. Tiene que ser hecho exactamente como lo escribió el médico. La receta de cómo recibir el Espíritu Santo nos fue dada por el doctor Simón Pedro allá en el día de Pentecostés. Y Pedro les dice, aquí está la receta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? La receta es... Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la receta eterna. Hechos 2, 38 y 39, 28. Moisés había tenido esta experiencia y regresó a su tierra y empezó a decirles, me encontré con una columna de fuego, estaba en una zarza ardiendo y él dijo que les dijera, yo soy el que soy. Anda tú y yo estaré contigo. Toma la vara que tienes en la mano y álzala sobre Egipto y todo lo que tú dijeres, así será. Probablemente los sacerdotes dijeron, qué tontería. Pero luego cuando ellos vieron que esto era verdad y cómo sucedía, entonces ya no podían contradecirlo. Sabían que Moisés era enviado de Dios. Ahora, si Moisés dijo que había visto esto y dio testimonio,
que era la verdad, entonces Dios estaba obligado, si es que era la verdad, a identificar y vindicar las palabras de aquel hombre como la verdad. Eso es cierto. Si Jesucristo parado aquel día dijo, hoy se ha cumplido esta palabra ante vosotros, entonces Dios está obligado a traer aquella palabra a cumplimiento. Nosotros aquí, esta noche decimos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios está obligado a probar que eso es la verdad, porque es su palabra. Ahora, ¿qué hicieron? Se necesita fe para creer que su palabra es la verdad. 29. Note. Usted, lo que sucedió cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, ahora todos los que le siguieron, los que no le siguieron se quedaron en Egipto, pero los que siguieron a Moisés, cuando pasaron por el Mar Rojo y llegaron al desierto, entonces Dios bajó sobre el monte de Sinaí y la columna de fuego incendió todo el cerro y de allí procedió una voz y Dios dio los 10 mandamientos. Moisés pudo haberse presentado ante la congregación y haber dicho, hoy se ha cumplido la escritura que yo les he dicho como su profeta. Hoy les digo que Dios me encontró allá en una zarza que ardía en la forma de una columna de fuego y me dijo, esto será por señal. Tú traerás ese pueblo aquí a este mismo lugar. Allí está Dios en la misma columna de fuego, como les dije. Allí está sobre el cerro. Este mismo día se ha cumplido esta profecía. Aquí está él para vindicar las cosas que les he dicho. Que Dios nos diera mayor número de hombres como Moisés, que fueran honestos y sinceros y pudieran decir la verdad para que así el Dios Todopoderoso pudiera vindicar que su palabra todavía es la verdad. Él permanece como el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué no lo ha de ser así? Él aún lo prometió hacer. 30. Josué pudo haber dicho lo mismo el día cuando regresó a Cádiz, Barnea, donde había viajado tan lejos en el desierto. Estaba dudando en la tierra. Era como Dios lo había prometido. Pero Dios le había dicho que era una tierra buena, que fluía leche y miel. Josué y Caleb fueron los únicos que creyeron de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra. Cuando regresaron tenían la evidencia, un racimo de uvas que solamente podían cargarlo 2 hombres fuertes. Josué pudo haber dicho en esa ocasión, hoy se ha cumplido esta escritura. Aquí está la evidencia de que es una tierra buena. ¿Dónde en Egipto pudimos hallar tales cosas como estas? No hubo dónde, pero hoy se ha cumplido esta escritura. Pudo haber dicho lo mismo cuando profetizó que los muros de Jericó caerían después de rodearles 7 veces durante 7 días. Cuando lo rodearon la última vez, los muros cayeron. Josué pudo haber dicho ese día, hoy, lo que me dijo hace varias semanas el capitán supremo de las huestes de Jehová, que sucedería de esta manera. Este mismo día se ha cumplido esta escritura. Las paredes de la ciudad estaban todas derrumbadas. Tomemos la ciudad, nos pertenece. Hoy se ha cumplido esta escritura. Cuán maravillosamente se han afirmado los hombres de Dios por las cosas correctas. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de esta tarde y noche. Este glorioso mensaje titulada Hoy se ha cumplido esta escritura, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Reina, los párrafos 31 al 40. Amén. Le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Hoy se ha cumplido esta escritura, párrafo 31. Ahora, en aquella ocasión, cuando Israel estuvo allí al lado del río, listos para poseer la tierra, preguntaron, ¿cómo lo vamos a hacer? Era el mes de abril, cuando la inundación venía porque la nieve se estaba descongelando en Judea. Parecía que Dios era un general muy mal entrenado para estar trayendo su pueblo al río Jordán en el mes de abril, cuando tenía más agua que todos los demás meses. Quisiera hacer un paréntesis aquí para inyectar esto. Puede ser que usted tenga un cáncer o alguna otra enfermedad y esté pensando, ¿por qué será que si yo soy un cristiano me encuentro en esta condición?
A veces Dios permite que las circunstancias se oscurezcan tanto hasta que usted no pueda ver ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado. Entonces Él viene y provee la salida para que usted entonces pueda decir, hoy se está cumpliendo esta escritura como Él la prometió. Amén. 32. Él prometió que aquellos jóvenes hebreos caminaran directamente al horno ardiente. Ellos dijeron, nuestro Dios nos puede librar de este horno ardiente. Con todo, no rendiremos culto a tu estatua. Cuando salieron de aquel horno, sin ni siquiera el olor del fuego, pudieron haber dicho, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando Daniel salió del foso de los leones, pudo haber dicho lo mismo. Ahora, Juan el Bautista, después de 400 años de enseñanzas eclesiásticas, con razón la iglesia estaba tan revuelta en aquellos días. Cuando él apareció en el desierto, pudo haber dicho, mientras estaba parado allí a la orilla del río Jordán, hoy se ha cumplido esta escritura. Isaías capítulo 40, 33. El sacerdote aquel día en Phoenix me dijo, hijo, tú no terminaste el mensaje. Le respondí, quédese quieto. Él dijo, ¿usted me quiere decir que esos pentecostales no pueden ver eso? Dije, no. Él confesó, yo sí lo veo. Y él siendo un sacerdote católico, me preguntó, ¿por qué no continuó? Le respondí, quédese quieto. Él dijo, gloria a Dios, yo lo veo. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo vino sobre la hermana de él, sentada allá en la congregación, y ella se paró hablando en lenguas, y dio también la interpretación, y fue la misma cosa sobre la cual el sacerdote y yo estábamos hablando en la plataforma. Ese culto se convirtió en un alboroto, y hasta siguieron hablando de ello en la convención del hermano Oral Roberts la semana siguiente, de cómo aquel sacerdote estuvo allí en la plataforma, y el Espíritu Santo reveló por una mujer, quien creo fue su hermana, lo que estaba sucediendo en la plataforma, y reveló aquella cosa que estábamos ocultando, la hora en que estábamos viviendo. Hoy se ha cumplido esta escritura. En este día han llegado las luces del atardecer y las pasamos por alto. Note usted que Juan dijo, en este día yo soy la voz de uno clamando en el desierto, como dijo el profeta Isaías, barred camino a Jehová. Ellos no lo entendieron. Más bien preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él les respondió, yo no soy el Cristo, ni aún soy digno de desatar la correa de sus zapatos, pero Él está en alguna parte en vuestro medio. Lo dijo así porque estaba seguro que Él estaría. Estaría en su día porque Dios le había dicho que Él introduciría al Mesías. Un día un joven vino caminando por allí donde estaba Juan y él vio algo, como una luz sobre él, una señal. Y entonces clamó, he aquí el Cordero de Dios. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. En el día de Pentecostés, Pedro se paró y citó la escritura de Joel 2:28. Toda la gente se estaba riendo de los cristianos porque no podían hablar en su propia lengua. Estaban hablando alguna otra cosa. La Biblia dice, lenguas repartidas. Y repartida quiere decir partida, no diciendo nada. Estaban charlando y portándose como gente borracha. Entonces la gente religiosa de aquel día dijeron, estas personas están borrachas, fíjense cómo hacen, todos están desordenados. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y hablarles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy se ha cumplido esta escritura, Hechos 2, del 14 al 17, 36. Lutero estuvo exactamente a tiempo. Wesley también estuvo a tiempo, como también estuvo el movimiento pentecostal. Nada de eso estuvo fuera de orden. Ahora, les pido que consideren la edad y el tiempo en que estamos viviendo, juntamente con la palabra prometida para hoy. Si en las edades pasadas los hombres de Dios podían decir, hoy se ha cumplido esta escritura, entonces, ¿qué de las escrituras para hoy? ¿Qué hay prometido para este día? ¿Dónde estamos parados? ¿En qué hora estamos viviendo si el reloj está en 3 minutos para las 12 de la medianoche? El mundo entero está en gran temor. La iglesia está en una cama de inmundicia y nadie sabe dónde está parado. ¿Qué hora es? ¿Qué de la escritura para hoy? Las condiciones de la iglesia de hoy y en el mundo, la política. Nuestro sistema mundial está tan podrido. Ahora, yo no soy político, soy un cristiano y no tengo interés en hablar del sistema político. Solamente quiero decir que ambos partidos están podridos. Yo voté una sola vez. Voté por Cristo. Ahora tengo el triunfo asegurado. El diablo votó en contra de mí y Cristo votó a mi favor. Ahora el resultado depende hacia cuál lado voto yo. Estoy feliz por haber votado por Cristo. Deje que el mundo diga lo que quiera. Yo todavía creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él así lo probará, ciertamente. Ahora, fíjense en nuestra nación. El aumento de crímenes, la delincuencia juvenil. En una ocasión, esta nación era la flor del mundo. Nuestra democracia fue formada cuando se firmó la Declaración de Independencia. Y juntamente con aquellos hombres valientes del pasado, tuvimos una nación fuerte. Pero hoy, esta nación se está pudriendo, desbaratando y temblando. Y están tomando impuestos del pueblo para mandar dinero por todo el mundo, para comprar la amistad de sus enemigos y luego ellos nos lo tiran en la cara. Hemos visto 2 guerras mundiales y estamos en camino a la tercera. La política está podrida exactamente como lo profetizó Mateo 24, nación contra nación y reino contra reino. Y todas estas cosas que sucederían. Ahora, hay que considerar estas cosas. 38. Fíjense también en el progreso y aumento en la investigación científica. Mi abuelo iba a ver a mi abuelita en una carreta de bueyes, pero hoy es un avión y aún hasta salir al espacio en órbita. ¿Quién hablé de estas cosas? Daniel en el capítulo 12 y versículo 4. Multiplicarse la ciencia en el tiempo del fin. Veamos pues la hora en que estamos viviendo, las condiciones mundiales, las condiciones científicas, y ahora note usted las condiciones de nuestro sistema educacional. No trate de negar esto porque aquí tengo los recortes del periódico. Están enseñando sexo en las escuelas, animando a los estudiantes a tener relaciones sexuales entre sí mismos para entonces saber si pueden convivir o no en el mundo. Sí, señor. ¿Y qué tal entre los ministros? Hoy recibí un recorte del periódico de Los Ángeles, California, donde cuenta de un grupo de ministros bautistas, presbiterianos y otros que juntaron un grupo de homosexuales y practicaron la misma homosexualidad. Dijeron que estaban procurando ganarlos para Dios, cuando eso es una de las inmundicias de la hora. Una condición sodomita. Entró la política y los tomó presos. 39. Ahora,
¿Dónde estamos? El sistema entero está podrido. Leí hace poco que el número de homosexuales ha aumentado al 20 o 30% en los últimos 12 meses. Piense en eso. Hombres viviendo con hombres, exactamente como hicieron en Sodoma. Estamos viendo el aumento de los crímenes de todas clases. ¿En qué hora estamos viviendo? Hoy se ha cumplido esta palabra profética. En el mundo religioso, la iglesia que ha sido llamada, lo que nosotros llamamos la iglesia sacada fuera, la última edad de la iglesia, la edad pentecostal, ¿dónde está? ¿Está en la Odisea como nos dice la Biblia? Hoy han dejado caer las barreras. Las mujeres están medio vestidas. Los hombres están. Oh, es una cosa horrenda. Muchos de ellos han estado casados 2 y 3 veces y están ocupando el puesto de diáconos, etc. Han dejado caer las barreras y han dejado entrar la corrupción, porque así lo han convenido en concilios y han tomado su lugar con el mundo. Hoy tienen mejores edificios. En cierta parte de esta nación están construyendo un auditorio con un valor de 50 millones de dólares. Estos son pentecostales, los que hace 25 años estaban allí en la esquina tocando el tamborín. La escritura dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, estoy sentada como una reina y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un desventurado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17, ante vuestros ojos. Amén. Amén quiere decir así sea. No estoy diciendo amén a mi propia predicación. Solamente creo que esto es la verdad. Hoy se ha cumplido esta escritura. Párrafo 40. La iglesia pentecostal está en la condición de la Odisea. Todavía saltan y gritan, etcétera, mientras tocan la música. Pero cuando cesa la música, esta locura de música que algunos tocan y llaman música cristiana, cuando eso se detiene, entonces toda la gloria se les va. Si fuera la verdadera alabanza a Dios, no habría suficiente poder en todo el mundo para detenerla. Cuando la bendición verdaderamente viene de Dios, no se necesita música para animarla. Se necesita más bien el Espíritu de Dios que baje al individuo. Así es. Pero ya hace mucho que han olvidado esto, porque establecieron el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas como la evidencia inicial. Y yo he escuchado a brujas y aún a diablos hablar en lenguas. El Espíritu Santo es la palabra de Dios en una persona que se identifica aceptando esa palabra. Amén. Fuera de eso, no puede ser el Espíritu Santo. Si dice que es el Espíritu Santo y niega una sola palabra de la Biblia, entonces no puede ser el Espíritu Santo. Esa es la evidencia, si usted cree o no. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Seguimos compartiendo en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1965. Continuando con la lectura, párrafos 41 dice: Note otra señal sobresaliente. Los judíos están en su propia tierra y han formado su propia nación y han fabricado su propia moneda. Son miembros de las Naciones Unidas, tienen su propio ejército y todo. Están en su tierra nativa. Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Allí está Israel de nuevo en su tierra. Hoy se ha cumplido esta escritura. Los judíos en su tierra. Hoy se ha cumplido esta escritura de la edad de la iglesia de la Odisea. Hoy se ha cumplido esta escritura. Mateo 24 ha sido cumplido. El mundo entero está en corrupción. Nación está en contra de nación. Hay terremotos en todas partes. Grandes torbellinos bajando y sacudiendo las naciones.
Hay grandes desastres por todos lados. Hoy se ha cumplido esta escritura. Párrafo 42. Ahora hemos hallado la condición del mundo y vemos a dónde se encuentra la iglesia denominacional organizada. Y por consiguiente vemos que hoy se han cumplido estas promesas. Pero también en este día debe aparecer una super simiente real de Abraham. Eso exactamente. Será una novia real para el hijo real prometido. Como se dijo anoche, no será una simiente natural, sino una simiente espiritual. Aparecerá una novia espiritual que será la simiente real de la fe real del hijo real de Abraham. Ella aparecerá en los últimos días, y el tiempo y el lugar es la promesa que le ha sido dada. Según Malaquías capítulo 4, debe aparecer un mensaje que sacudirá los corazones de la gente para convertirlos de nuevo a la fe de los padres apostólicos. Debe aparecer uno en la escena en el poder de Elías. Uno quien vendrá a la escena como un hombre del desierto y tendrá un mensaje que de nuevo cuadrará exactamente con la palabra. Esa es la hora en que estamos viviendo. Párrafo 43. Ahora les pregunto a ustedes, de aquí de Jeffersonville, que consideraron lo que sucedió aquí en el año 1933, cuando esa luz sobrenatural posó sobre el río cuando estábamos bautizando 500 personas en el nombre del Señor Jesucristo. Yo apenas era un joven de unos 24 años, Jeffersonville. ¿Qué dijo la voz que procedió de aquella luz? ¿Qué fue lo que sucedió aquí al final de la calle Spring cuando el periódico de Louisville escribió algo sobre esto y de allí pasó a todos los periódicos y aún hasta el Canadá, donde el doctor Lee Bailey lo recortó del periódico en el año 1933? Estaba yo bautizando a la persona número 17 cuando bajó una luz del cielo brillando allí como una estrella y entonces una voz dijo: Así como Juan el Bautista fue enviado para anunciar la primera venida de Cristo, tu mensaje anunciará su segunda venida a todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Párrafo 44. Gracias, Señor. Dios lo prometió. ¿Y qué sucedió? Este mensaje ha rodeado el mundo. Y cuando Dios bajó aquel día, siendo yo apenas un niño, y me habló desde aquel árbol que estaba ardiendo con la columna de fuego. Eso sucedió aquí en la ciudad, en la calle Utica Peak, en la granja del señor Walton, cuando yo estaba acarreando agua de un pozo a un alambique. Y ustedes conocen que esto es la verdad. Me dijo en aquella ocasión: Nunca vayas a fumar o beber o a deshonrar tu cuerpo, porque hay una obra para ti cuando tengas mayor edad. Yo testifico que eso es la verdad y que lo presencié. Luego Dios, así como no hizo con Moisés, así como hizo con Moisés, habló ante la congregación y dijo: Esto es la verdad. Hoy se ha cumplido esta escritura en nuestro medio. Fíjense en lo que dijo en cuanto al discernimiento, desde la imposición de las manos hasta conocer los secretos de los corazones. Hoy se ha cumplido esta escritura ante nuestros ojos. Eso es en cuanto a todas las promesas que fueron hechas. Y note usted que todas estas promesas han sido cumplidas y vindicadas por el mismo Dios de la promesa. Párrafo 45. Fíjense lo que están exhibiendo en la ciudad de Washington D.C. esta misma noche. La fotografía del ángel del Señor, el señor Jorge J. Lacy, director de la División de Documentos y Huellas Digitales de la FBI del gobierno norteamericano, lo examinó en Houston, Texas, y dijo: Este es el único ser sobrenatural que haya sido fotografiado en todo el mundo. Y él debe saber porque él es el hombre de mayor autoridad en todo el mundo. Note usted, allí está colgado como una verdad la misma columna de fuego que guió a Israel por el desierto. Y ahora lo estamos viendo, la misma presencia que salió de Egipto. ¿Quién es? Hoy se ha cumplido esta escritura. Conocemos el mensaje que envió. Párrafo 46. Fíjese en la visión en relación a Tucson, Arizona, que ya hace 3 años
Yo estaba parado allí en la calle frente a mi casa después de haber transcurrido 5 años que él había dicho. El mismo día cuando los obreros de la ciudad fijen un poste enfrente de esta entrada, vete para el oeste. La gente de aquí sabe que esto es la verdad. Y el día que el señor Goine vino y fijó ese poste, le dijo a mi esposa, ¿esto tiene algún significado? Me preguntó. Pues, ¿qué es? Entré al cuarto y al escudriñar mi librito, allí lo encontré. Entonces, al día siguiente, como a las 10 de la mañana, yo estaba sentado allí en el cuarto y el ángel del Señor bajó y me dijo, vete para Tucson. Estarás al noreste de Tucson cuando te llegarán 7 ángeles en un grupo y con su llegada toda la tierra a tu derredor temblará. Entonces de allí te será dicho. ¿Cuántos se acuerdan que les dije eso mucho antes de que sucediera? Hay hombres sentados aquí esta noche que estaban presentes cuando eso sucedió. El ángel también me dijo que los 7 sellos de los misterios escondidos de la Biblia completa serían abiertos para así cumplir Apocalipsis 10. Y que en el mensaje del séptimo ángel estas cosas sucederían. Hoy se ha cumplido esta escritura ante nuestros ojos. Hoy se ha cumplido esta escritura. 47. El año pasado, estando en el mismo lugar, el hermano Wood y yo estábamos subiendo el cerro y él estaba un poco triste porque su esposa estaba enferma. El Espíritu Santo me dijo, recoge una piedrecilla y tírala al aire. Cuando caiga sobre la tierra, di, así dice el Señor, el juicio caerá sobre la tierra. Dile a él que verá la mano de Dios en unas cuantas horas. Yo le dije eso al hermano Wood, quien está con nosotros hoy. Y al día siguiente el Señor bajó en un torbellino en la presencia de unos 15 hermanos que estaban allí y cortó la copa de los árboles todo alrededor del cerro y hasta cortó piedras del lado del cerro. Y con 3 estruendos dijo, el juicio está en rumbo a la costa occidental. A los 2 días, Alaska por poco se hundió debajo de la superficie. Y desde ese tiempo ha habido temblores del juicio de Dios en contra de esa cortina espiritual, todo a lo largo de esta costa occidental de este país. Hay una cortina de hierro, una cortina de bambú y una cortina de pecado. Párrafo 48. La civilización siempre ha caminado con el sol, y así también ha sido con el Evangelio. Todo ha venido del este hacia el oeste, igual como el sol. Y ahora todo ha llegado a la costa occidental. No puede avanzar más. Si avanza más, estará de nuevo en el este. El profeta dijo, vendrá el día que no se podrá decir que es ni día ni noche. Será un día funesto, con mucha lluvia y niebla. Apenas habrá suficiente luz para saber cómo unirse con una iglesia o cómo firmar su nombre en algún libro de registro. Pero acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Zacarías 14:7. Hoy se ha cumplido esta escritura. El mismo sol que sale en el este es el mismo sol que se opone en el oeste. Ahora, el mismo Hijo de Dios que vino por primera vez en el este y se vindicó como Dios manifestado en carne, es el mismo Hijo de Dios aquí en el hemisferio occidental que se está identificando en la iglesia esta misma noche como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las luces del atardecer del Hijo ha llegado. Hoy se ha cumplido esta escritura ante nosotros. Párrafo 49. ¿Dónde estamos en esta edad abrahámica? ¿Dónde estamos en este gran tiempo en que nos encontramos? Todas las visiones han tenido su cumplimiento. ¿Y qué del sueño que tuvo nuestro amigo el hermano Jackson, pastor de una de las otras iglesias aquí en el valle? Vino corriendo hacia mí una noche y me dijo, hermano Branham, tuve un sueño que me ha estado inquietando. Vi a todos los hermanos reunidos sobre un cerro. Y sobre este cerro ustedes no estaban, nos estaba instruyendo acerca de unas letras que parecían que el tiempo las había formado en la piedra.
Cuando hubo terminado la enseñanza, nos dijo: "Venid más cerca". Y nos acercamos. Entonces, de no sé dónde usted obtuvo una palanca de hierro y con ella abrió la parte superior de esta piedra que tenía la forma de una pirámide. Por dentro parecía ser piedra de granito, pero no tenía nada escrito. Usted nos dijo: "Mirad esto". Entonces todos nos acercamos para ver y yo volví la cabeza y lo vi a usted que se marchaba corriendo hacia el occidente, hacia la puesta del sol. ¿Cuántos recuerdan este sueño? Párrafo 50 por último. Yo me detuve unos momentos hasta que el Espíritu Santo lo reveló. Entonces le dije: "En la Biblia, con todo lo que ha sido revelado al hombre a través de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y muchas otras cosas, hay secretos que están escondidos dentro de ella, sellados con siete sellos. Yo tengo que ir allá para encontrar estas cosas". Entonces, aquella mañana, cuando bajaron los siete ángeles y toda la tierra tembló y hubo piedras volando por todos lados, siete ángeles estuvieron allí y me dijeron: "Regrésate a Jeffersonville de donde vienes porque los siete sellos de los siete misterios serán abiertos". Ahora aquí nos encontramos entendiendo el misterio de la simiente de la serpiente. Y en unos pocos días, Dios mediante, entenderemos lo correcto en cuanto a divorcio y casamiento. Y todas estas cosas donde Dios ha abierto todos los sellos de los misterios desde la fundación del mundo y nosotros hemos gozado la presencia de sus bendiciones. Esto es cierto. Hoy se ha cumplido esta escritura. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado: "Hoy se ha cumplido esta escritura". Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, párrafo 51 al 55. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Hoy se ha cumplido esta escritura. Párrafo 51. En la revista Life, la edición del 17 de mayo de 1963, salió un artículo acerca de esta nube sobrenatural, en el cual dijeron: "Círculo misterioso de luz sobre el aire, sobre el Tucson en Phoenix, Arizona". Y esto sucedió exactamente de la manera que se les dije casi un año antes de suceder. La nube salió como en la forma de un triángulo. Tenemos la fotografía de la nube colgada en la iglesia. Dijeron que estaba a una altura de 27 millas y tenía 30 millas de ancho. Todavía no entienden lo que sucedió. Apareció misteriosamente y desapareció de igual manera. El hermano Fred Southman, el hermano Gene Norman y yo estábamos parados allí como tres testigos. Como también nuestro Señor llevó a Pedro, Santiago y a Juan al monte como testigo. Vimos cuando esto sucedió. Allí estábamos en los cielos, tan alto donde no hay humedad ni nada para causar una nube. ¿Cómo entonces podía estar allí? Fue formada por los ángeles de Dios regresando después de haber dado su mensaje. Hoy se ha cumplido esta profecía en nuestro medio. Hoy se ha cumplido esta escritura. Fíjese bien, los siete sellos han sido abiertos. El torbellino fue hacia la costa occidental. Ahora no se les vaya a pasar por alto. ¿Cómo fue aquel entonces? 52. Ahora, pongamos la atención un poco más acerca del día presente. ¿Qué nos dice las escrituras en cuanto a hoy? Jesús hablando dijo: "Ahora no tenemos tiempo para relatar todos los ejemplos, únicamente este. En Lucas, el capítulo 17, Jesucristo, la palabra misma hecha carne. ¿Lo cree usted así?". Nos dijo cómo sería la palabra en el tiempo del fin. Le preguntaron a Jesús: "¿Cuál será la señal del fin del mundo?". Les dijo que se levantaría nación contra nación y también dijo: "Así como fue en los días de Sodoma, también será en el día cuando el Hijo del Hombre se manifestará". Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, vino con el triple nombre de Jesús, de Hijo, perdón. Hijo del Hombre, lo cual es un profeta, Hijo de Dios e Hijo de David. Ahora, él vivió sobre la tierra y nunca dijo que era Hijo de Dios, sino más bien dijo: "Yo soy el Hijo del Hombre". Jehová mismo llamó a Ezequiel y los demás profetas Hijo del Hombre.
Él tuvo que venir así para dar cumplimiento a las escrituras que lo exponían como profeta. Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta como yo. Por esa razón, él no podía darse a conocer como el Hijo de Dios en ese tiempo, porque era el Hijo del Hombre. La palabra siempre viene del profeta, y él era la palabra en su plenitud, el Hijo del Hombre, el profeta mayor. Un profeta mayor, sino el profeta Dios. La plenitud de la divinidad corporalmente estaba en él, porque por esa razón fue llamado el Hijo del Hombre. Ahora, por estos 2000 años lo hemos conocido como Hijo de Dios, Espíritu, y en el milenio él será el Hijo de David sobre el trono. Conocemos eso por la lectura de las Escrituras, 53. Ahora, Jesús dijo que al final finalizarse esta edad de la iglesia en la cual estamos viviendo, entonces el Hijo del Hombre se manifestaría de nuevo de la misma manera como fue en los días de Sodoma. Ahora fíjese bien la manera como lo dijo. Dijo en Lucas 17, y como fue en los días de Noé, estaban comiendo, bebiendo, casándose, también dándose un divorcio. Entonces, en segundo y último lugar, hablé del Hijo del Hombre en Sodoma, porque en el principio estaba lidiando con judíos, pero en Sodoma era con gentiles. En el día de Noé los destruyó con juicios de agua, pero en Sodoma con los gentiles los quemó. Eso es correcto. El mundo gentil se quemó en esa convocación, y así también será cuando el Hijo del Hombre se manifestará. Ya no será por agua, sino por fuego. Jesús, cuando leyó de Sodoma, leyó del mismo Génesis desde donde nosotros también leemos, 54. Ahora, nosotros concordamos en que las condiciones de Sodoma se encuentran en el mundo hoy día. Todos podemos decir amén en ese aspecto, porque todos lo creemos. También todos podemos decir amén en cuanto a la condición espiritual de la Iglesia Natural de la Odisea. Podemos reconocer las señales y también que todas las señales están cumplidas. La iglesia está en la Odisea. Sabemos que el mundo está en una condición sodomita. Amén. Pero ¿qué de la señal de Abraham, aquel que espera al Hijo prometido? Eso fue otro grupo aparte, recuerde. Hubo los mensajeros a Sodoma. Y Abraham tuvo también un mensajero. Abraham estaba esperando día a día por una cosa que era casi imposible que sucediera. Allí estaba Sara contando con 90 años y él con 100 todavía, según la promesa de Dios. Y aún no obstante toda la crítica, estaban esperando a aquel hijo. Así es el verdadero creyente de hoy, esperando el regreso del Hijo prometido. Note ahora, cuidadosamente, un poquito antes de que apareciera el Hijo, le fue dado a Abraham una señal. ¿No debe ser revelada la señal del Hijo venidero a la simiente real de Abraham, que está esperando el Hijo real, igual como le fue revelado al padre Abraham, quien esperaba el Hijo natural? ¿Es cierto? Jesús nos dijo así en Lucas 17:30, que antes de que viniera este tiempo, el Hijo del Hombre sería revelado, así como fue los días de Sodoma, antes de la destrucción. Entonces, ahora estamos buscando una serie. Párrafo 55. Ahora, revisemos la condición de Sodoma. Hace poco tuve la oportunidad de ver una película que se titulaba Sodoma. Si esto llega a su vecindad y no hay nada de mayor importancia esa noche, obsérvela. Es, por cierto, una verdadera apariencia de los Estados Unidos hoy en día. Se visten igual a como se visten en Hollywood y todo lo demás, exactamente con sus fiestas borracheras y eso siendo una gente religiosa, así llamados religiosos. Note también que en Sodoma había un testigo llamado Lot, quien era un sobrino de Abraham. Ahora, Abraham y el grupo numeroso que estaba con él no entraron a Sodoma. Él tenía cuando menos suficiente gente para darle guerra a unos 12 reyes juntamente con su ejército.
Cierto día él estaba sentado bajo un grande árbol y era un día cuando parecía que todo le iba mal, cuando ni los amigos ni los demás le hacían caso, pero él todavía estaba confiando que en aquella promesa. Ahora fíjese bien antes de terminar. Mientras él estaba sentado allí, vinieron tres hombres caminando hacia él. Dos de ellos continuaron hasta llegar a Sodoma y allí les predicaron el evangelio a Lot para que saliera, ¿correcto? Pero uno de ellos se quedó con Abraham. Fíjese que aquel que se quedó con Abraham era Dios mismo. Los otros dos eran ángeles mensajeros. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo concluimos con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura a partir de los párrafos 56 de este glorioso mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1965. Al despedirnos, agradecidos por este alimento glorioso que Dios nos da cada día. Oramos, muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador del infinito, Creador, Señor, de todo lo que nuestros cuerpos quiere, ve y siente, Señor. Antes de la fundación del mundo, Señor, tú hiciste este programa. Te desplegaste de la eternidad y formaste el mundo invisible. Luego hiciste del mundo visible. Y estando en este mundo visible, inició el tiempo, Padre amado, y nos diste las siete fiestas, Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y fiesta de los tabernáculos. Estas siete fiestas han sido todo tu programa, Padre amado. Gracias por el entendimiento que tú nos has dado para poder comprender, Señor. Tú has enviado también en este último tiempo la unción del águila. Comida fresca para esos águilas que vendrán en la cena, oh Padre amado. Muchas gracias por ese alimento que tú nos has brindado, que tú nos estás dando todos los días, Señor. Y por eso estamos muy agradecidos. Oh Padre amado, si hay un día más, si tú nos quieres tener aún un día más en esta tierra, Señor, estaremos muy agradecidos para continuar, Señor, compartiendo y comiendo la palabra tuya, Padre, y profetizando de esa manera para pueblos, naciones y reyes, Señor, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11, que esa es nuestra realidad. Muchas gracias, Señor. Te pedimos también que nos sigas ungiendo. Más adelante tenemos un servicio de culto. Señor, bendice grandemente a todos que estarán en la cena, Señor. Danos fuerza, danos ánimos, danos, Señor, ese Espíritu Santo en tu palabra, que está viva y eficaz, Señor, que se manifieste en cada uno de ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, oh, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, oh, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta.
conoció a sus siervos, los profetas. Pero en los días del apóstol séptimo ángel, cuando él comience a tocar profetas, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Me dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero
los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Cinco, el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas eternidad, como estrellas a perpetua eternidad.